¡Estamos de regreso! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué dijeron que ya se habían deshecho de nosotros? Sí. ¿Eh? Sí, la chile sí. ¡Pues no! ¿Cuántos clips funables tenemos en este momento? ¡Rueden los clips! ¡Todos así! No, de hecho sí podría entrar a YouTube y mostrar los clips funables. Estaría bueno que... hablando de la prostitución en OnlyFans. No, este no lo he hecho por algo. Pues ahorita estamos reunidos otra vez. Tenemos a la dibujante de furros góticos porno, Shariroko. Bueno, los tengo, banda. Tenemos a la historia más cool jamás pasada en un Uber, Taquito. ¿Qué onda, banda? El rey del emperramiento totalitario, Dante. El día de hoy vamos a estar hablando de romances, boas y relaciones. Y gomitas de... Ay, yo, Axel Fick. Idiota. No, pero... A ver. El gran maestro, el sublime, el temple y el barbudo sensual de todos. Pero dejamos de hablar del chocolatero. ¡Hola! No, ese es el chocolatero de Nazaret. ¿Dónde están? ¿Cigarros? ¿Dónde están los cigarros? ¡Aquí están! ¡Cigarros, hermanos! Muchas gracias. Necesitamos el vicio, porque si no, esto no puede ser entre humo y espuma. Güey, qué raro es tener un entre humo y espuma de si estamos consumiendo alcohol y mamá de media. Pero siempre lo hacemos así, ¿no? Hola, ¿te traje un cigarro? No, siempre lo hacemos así. A la madre, si está puesta la madre. ¡Tan rico! ¡Mota! ¡No! No, este... ¡Se va a pegar! Taco, no, mota. Este... Básquet mota, ¿no? Básquet mota. Pura mota. Pues, hoy vamos a estar hablando de romance, bodas y relaciones. Más que nada es porque estas dos personitas de acá... Taco y Shari. No. Exactamente. Aquí en Coatzacoalcos permitimos las bodas entre lesbianas. Este. No, porque si no, ya se hubieran casado ciertos personajes. A que no adivinan quiénes son los novios. No, Shari y Dante se casan la siguiente semana. ¡Eh! Obviamente no voy a grabar muchos clips porque pues vamos a estar en una boda. Pero sí vamos a tener como una pequeña separecita para que van a ver. Es cierto, así. Nunca pregunté eso. ¿Qué? ¿Se podía filmar? Sí, se puede. Ahí está, si quieren. Vamos a la boda. Le meto saldo y hacemos en la boda en vivo. Sácate la vida. La boda que no debe existir. Oh, sí. Eres un idiota. Alguien está en contra de que esta boda pase y en el chat. Yo. Acaba el stream. A chingar a su madre. Idiota. Mientras tanto, Dante. Funado. Ah, te voy a decir que funado. Aparecen unas fotos tuyas en trusa, güey. Así en el stream. A la chingada. No, juececito. No es lo que piensa. O tal vez sí. Bueno. Lo que no sabe, juez, es de que la boda siempre fue de tres. En cachetada. Tú, yo y la luna. Ahora yo tendría que firmar como testigo de los tres. ¿Y no, con el juez. No, yo pienso que contigo. No, con el juez. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se sienten de ya estar así a nada de la boda? Puta nerviosa, güey. Más nerviosa yo. Aquel anda... Sí anda nervioso, pero ya anda contento porque en ese aspecto... La parte pesada, pues ya. Ya está quedando, ya está más tranquilote. Yo tengo gomitas de guanábana. Pásame el. Yo, okay. Salud. No, sí, está tranquilote. ¿Eh? Al lado mío. Bueno. Ya más tranquilo. Bueno, ya poniéndose un poquito. Nostálgico. Poquito serio en ese aspecto. Pasando tres años de nuestra relación. Tres años de. De planificación para que ya por fin se haga la verdad. He llegado el que les castre la paciencia y el culo. ¿Qué onda, Yanchiro? ¿Cómo estás? ¡Yanchi! ¡Hola! Yanchi, ¿tú qué querías saber cuándo nos íbamos a casar? Yanchi, ¿no? Todavía no cerré el canal, así que podemos echarnos un Fortnite después. Ajá. ¿Tú qué querías saber cuándo nos casamos, Dante y yo? Que sepas que... Oficialmente nos vamos a casar el 5 de agosto. ¡Oficialmente! Decimos oficialmente porque ya estamos todos preparados para la boda. Y porque me tiene como pendejo desde 3 años haciendo planificaciones. Te salieron mal, pero no dieron nada. Oye, pero... No es como si, Shari, ¿te pidió bien matrimonio? Sí. Bueno, yo quiero saber cómo le pidió matrimonio Dante a Shari. Bueno...
al oficial. Ah, al oficial, al oficial. Lo platico, voy a poner musiquita de fondo sin copyright. Ajá. Ajá. No, lo primero que ponga la música. No, 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 sí, en sinfonía. Primero la música, la primera sí, era tarde, soleada. Dije sin copyright. No, pero. ¿A poco Enrique Iglesias es de copyright? Sí. Ah, yo pensé que Enrique Iglesias. Tienes que ponerle música sin copyright. No, espérate, pon música romántica sin copyright. Y aparece la Adriana Grande, la que va así rápido. Ay, bueno, está que eres, ay, bueno, está que eres, yo la imaginé, sí, soy copyright. Mira, ahí dice música romántica. ¡Benditos comerciales! Hola, madre, ¿qué pasa, locomotora, tú? ¡Ah! ¡Qué bonito! Por favor, quiero que antes de la luna de miel una noche furra con Dante. ¡Hola, bebé! Espera, ¿por qué furra? ¿Tú te vas a disfrazar de qué? Hoy es noche de seis. No, se hoy es noche de chetos. Hoy vamos a crujirlo todito. Hoy es noche de chetos. Oh, hemos hecho chistes peores aquí, güey. Se puede decir, güey. Hoy es noche de chetos. De tetas, titis y un montón de pendejadas, man. Pues tetas. En esa joyas. Noche se conoció pata, peta. Otra esa noche la mamá de Shari le explicó cómo nacen los niños. Después de que ya de hecho, Shari fue la que le explicó a su mamá. Mi abuelita me dijo que era virgen, güey. Güey, no mames, güey. Mi abuelita me dijo que era virgen. ¿Ella? Sí, claro. Después de haber tenido tres hijos, güey. Y dos abortos. No mames, pendeja. Ahora sí sé la historia. Ahora sí te la maximamaste, mamá. Va. Cuando ya fue oficialmente, de hecho, tuvo un pleito. Pero por pedos de mi familia, ese día sí hubo un pleito fuerte. Queríamos ir a pasear, no podíamos porque pues, había un montón de mamadas en ese momento. Yo sí de, así que... ¿A dónde querían ir a pasear? Yo quería ir al mar. Papá, que de eso. Tuvimos que estar cerca del parque de la casa de la abuela, porque si no, puta. Sí, porque en ese entonces teníamos el problema de que nos habían corrido de la casa. Otra vez. Sí. Dice que feliz me hace verlos a todos juntos, me dan ganas de abrazarlo. Oh. Y de ahí, pues, digamos que entre un partido de fútbol, unas mentadas de madre de fútbol, de voleibol y un montón de pendejaditas que estaban alrededor. Aunque curiosamente, antes de pasar por allá, pasamos por la tienda de joyería. Ah, sí. Y le hice unos trucos de magia en ese momento. Señora, por favor, córguelo. ¡Que lo cargue ahorita! Sí. Ah, perfecto. Gracias. Me lo meto en el fundillo, en el pantalón. Con razón olía expreso. ¡Eres un idiota! Y ahí me lo tenía durante una hora en el trasero. La mentada cajita, dolía como la chingada, pero ella estaba feliz. ¿Eso es verdad? Acuérdate que nos tardamos ahí un buen rato sentados. Porque no era nada agradable sentir como la cajita se clavaba en las glorias. ¡Maldita sea! Y pues, ahora bueno. Sí que Dante era el güey que se guardaba las cartas del uno en el culo para ganar, güey. A ver, oye, tengo algo que decirte. Oye, dame un momento. Es que están fumando mucho allá, pero están fumando acá. No sé. No, y déjate de eso. Pues después de platicar y hablar acerca de temas, de cosas. Porque sí, estábamos muy mal, ya estaba llevando la chingada nuevamente. Así y que... no por nosotros, sino por lo ajeno. Ya nos levantamos, caminamos un ratito más, le dije, oye, Teo. Oye, tu zapato está desatado, te lo voy a anudar. Pero antes, ¿qué querías conmigo? Nadie se sonrojó, nadie gritó nada, todos se quedaron en cara de what the fuck. Solamente así, sin más, en el parque me pidió que fuera su esposa otra vez, pero ya oficial. De manera oficial. No existe el romanticismo, nosotros somos muy realistas en esas jaladas. Creo que en ese aspecto no es ¿esa tanto fue la primera vez? No, esa fue la oficial. La oficial. Bueno, la primera vez. Fue a los 3 meses. De novios. De novios y echando pasión. No mames. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¡Sí! No,
literalmente fue como la canción de Lana del Rey, la de me cogiste tan bien que casi te digo te amo. Se cogieron bien, por eso le dijo. Sí, no, no, fue después de coger. Nah. O sea, ya fue después. Estábamos en la cama. Fue antes de empezar siquiera. ¡Ah! Fue antes de lo último. Fue antes. Sí. Déjate ver los dedos, pero primero. Una vez yo también dije eso, se me salió por accidente. Pues, güey. Le dije a alguien que se quería casar conmigo. No hay pedos. Y yo luego le dije cuando terminó: quiero decirte bien claro que esto no es cierto. No es cierto. Tampoco el orgasmo fue así. Quiero decirte. Y saca la cápsula de agua, ¿no? Pss. Oye, de repente se echa un magipedo y dice: acepto. Ay, es como el guerrero del camino en el episodio de South Park. Dice: te salvas porque te lo pagaba, cabrón. No. Siempre te quiero pagar el cigarro. Pues ahora imagínense que. Que es nuestro tercer intento de matrimonio. De la primera vez. ¿Y están a una semana? Sí, de hecho. Estamos muy felices todos. ¿Eh? Compren gomitas de guanábana. No nos van a patrocinar por esto, pero igual están buenas. Sí, solo gomitas de guanábana. Es que imagínense, vatos, que la primera vez fue el pedo de que nos sacaron de la primera casa. No, aquí tengo. Tranquilo. La segunda vez. ¿Quieres papas? Sí. La segunda vez fue por problemas económicos. Y porque mi abuela se había enfermado. Ajá. Y la tercera, porque la abuela se murió. No, este es nuestro tercer intento. Ajá. ¿No te acuerdas? Acuérdate que había pedido otra cita, pero después la abuela se murió. Ah, cierto. ¡Qué hermoso! O sea. La señora ya estaba esperando que nos casáramos. Y de hecho ya hasta nos había guardado todo. ¿La abuela? Sí, la abuela. La abuela realmente estaba esperando mucho esa, con ansias. ¿Qué abuela? La de Shari. Y la abuela ya había fallecido hace más de 10 años. La mía. ¿Tu abuela con la mía? La mía murió ya a los 20. Cuando yo tenía 20 años. Pues yo me refería a tu abuela materna o tu abuela paterna. Paterna. Ya, sus dos abuelos ya fallecieron. Y mis abuelos ya también fallecieron. Desconozco si algún abuelo mi abuelo dice, materno haya vivido todavía. Dice en Chiro, gomitas de guanábanas. Curioso, porque aquí hay plantas, pero no he visto nada de eso. Les falta imaginación. Imagina. Aquí de todo hay gomitas. Hay gomitas de cerveza. Gomitas de Coca-Cola. Gomitas de Coca-Cola. Dice, con esa canción sí me da ganas de comer en el váter. ¿Qué es el 3 en 1? ¡Ah, cruzado! ¡No mames! ¡Güey! ¡Premio doble, güey! ¡Cagas y coges! No, ese y recuerda hacer las tres reglas básicas en un solo día. ¡Comer, cagar y coger! Y pues nada, ya oficialmente me voy a casar, pero no me voy a casar de blancos, amiguitos. Me voy a casar de... ¿Por qué? Hay que ser... El chiste más basado, porque no es virgencita, diría mi abuela. No es eso. No, ya sé que no es de eso, güey, pero lo quería decir. Bueno, sí, también. Honestamente... ¡No vomites! ¡Alguien se va a morir! ¡Qué rica está esta! ¡Qué rica está esta! Ok. Creo que ibas a decir... ¡Ya lo dije! ¡Prosigue! No, no es por eso que me voy a casar de azul. No, ¿por qué? Yo ya sabía que no era por eso, güey. Bueno, basta. Miren, el chiste ese de lo de casarse de blanco no es realmente religioso. Hay que aclarar ese asunto. ¿Por qué? Miren, básicamente ya fue tiempo después lo de casarse de blanco que indicaba la pureza de una mujer y bla, 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 bla. Eso no es verdad. Originalmente, la reina Isabel I... se iba a casar, fue la primera novia en casarse de blanco. Y como lo vieron con un detalle tan elegante, el blanco, decidieron que todas las mujeres, por voluntad propia, porque no fue algo que ella, ¿cómo se llama? Puso como regla. Las leyes, no decretó que las mujeres se casaran de blanco, simplemente dijo, me gusta el blanco. Güey, aparte es como de que sería como de que no, ni de pedo. Yo me casé de blanco porque todo mundo me quiere cojear, hijo de puta verga. Y luego dicen. Como diría la canción de Pascua y Rueda, llegaron los cristianos y se quedó como blanco. Nada, no, es uno que
por la que decidí azul marino. Nunca he visto vestidos de otros colores, por acá solo hay blancos y ya. No, sí hay novias que se visten de otros colores. O sea, sí, real. Curiosamente y muy pendejamente por cierto, la se decía que las mujeres se casaban de blanco por la pureza, que o sea se iban y venían, se ajá, iban significa que se entregaba virgen al altar. Y si se vestían de amarillo es porque ya... Ah, pero seamos sinceros, es la Virgen María, o sea, porque... Dice, o sea, no se sabe, no se sabe... ¿qué onda, Dreamlos? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Porque tiene tiempo que no he chequeado el podcast. Güey, yo digo, ¿cómo en la cabeza de alguien puede pasar el casarte, tener una vida con alguien, si no sabes cómo es en la cama, güey? Yo me voy todavía un poco más allá, es el hecho de cómo te casas con alguien con el que jamás has vivido. Bueno, déjame decirte que hay personas que siguen con la cultura tradicional de... O sea, sí. De las bodas arregladas y siento tan feo en ese aspecto. Es que se siento que ahorita hay muchas personas que tienen papás, por ejemplo, si les gustaría esa idea de... Sí, está bien, vive con tu pareja, así, pero hay muchos papás que no les gusta, simplemente dicen... Al inicio déjame decirte que a mí sí me pasó eso. No querían que me quedara con Dante y no querían, pero como estuvieron insistiendo de que no, esta no es tu casa, que no sé qué, que la chingada, de pronto me fui a vivir primero con Dante. Es que sí, al fin y al cabo, o sea, al fin y al cabo es el hecho de que pues... ¿Cuánto tiempo se fueron a vivir juntos? Un año. Y yo con ese dedo. ¿Pero cuántos años llevan de novios? 8. De hecho, es cagada risa, y le voy a contar una anécdota graciosa. Es de un ex compañero de trabajo que era ingeniero. Estuvo 12 años de novio con su pareja. ¿Qué pasó? Un día dijo: oye, ¿sabes qué? Como que ya terminamos. ¿Qué? ¡No! Sí, ya terminamos. Es que no siento que realmente estemos llevando algo siquiera. O al menos pudiste haberme pedido la mano. Te hubiera dicho que sí. ¿Para qué? Si no sentimos ya nada. Y pues por suerte ya te dejé tus cosas listas y... Porque es mi casa, acuérdate. Ya vivían juntos. Ellos ya vivían juntos. Oh. Y o sea, digo, oye, no mames, güey, qué culero es de tu parte. Pero pues ya no sentía nada. Pues que sí, o sea, también es cuando llegas al punto de decir de que pues cuando ya el amor es costumbre, güey, o sea, ya... Ajá. Sí. Mira, Dante, mi amor, qué lindo pelo tienes, dice Jenchiro. Sí. Se lo lava con jabón sote. Esa es de shampoo del perro. Chocolate. ¿Es en serio tú también? Sí. Oh. Puro macho se lava el pelo. Lo así. Comprobamos, está aquí el baño. Lo afirmamos. ¿Neta? Tiene problemas. ¿Por qué mi pelo se ve verde? El mío se ve curioso. Pero lo que me da risa es la canción que tenemos de fondo mientras estamos chuleándonos. Deja. Atrás, Virulais. Ahora es que... Dice Dante, tienes razón. ¡Ey, Andiroma! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo lo lavo con Suavitel. Hola, Andy. Hola, güey. ¿Porque quieres sentir el amor de mamá? Ah, eso no le hace como síndrome de Peter Pan, como mitis. No, ese se bañaba Hefesto. El dios herrero. Ah, dice, oye, Hefesto, ¿por qué se te... Espera, ¿mitología? 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 ¡No, no! Siéntate, nadie dijo eso. ¡Sí! No, nadie dijo eso. No es como si se estamos chupados tranquilos. Tranquilo. Dices, vamos, vamos a mirar. Los extrañé como no tienen idea. Oh. Igual. Bueno, a ti sí te he visto. A ti sí te he visto, yo pero... Yo no te he visto, Andy. Yo he querido ir a tu casa. Veo que haces carteles. Güey, vive cruzando la calle de mi casa. Casi. O sea, yo vivo aquí y Andy vive en el otro extremo, ¿verdad? Pues, ¿y tú por qué? ¿Por qué no vas? No vas. He estado triste. Huevona. Esa es una forma elegante de decir huevona. Gracias. ¡Salud! ¿Qué es lo que quieres, señores? ¿Decir? ¡Salud! No se dejan ver, se hace que está guapo, pero no se presente. No, así mira. ¿Qué es lo que realmente quiere? Y ahí dice... Salud. Blue Label de Johnny Walker. El etiqueta negra de Blue de Johnny Walker sí te lo tomo, pero para una ocasión especial. El Blue Label. Cabrón, es como habla la vieja. Ahora recuerden todos esos emociones. A ver, di Blue Label. Beban Blue Label. No. Blue Label de Johnny Walker.
quiere. ¿No lo han visto? No. Oye, ¿qué quiere que hable como negro? No. Tienes que ver el video de Blue Level. Wey, no, pero lo verá después, güey. ¡Copyright! Güey, es un señor que va a hacer una entrevista y el vato dice... ¿Hay algún tema en específico? Romance, bodas y relaciones. Es que Andy... No le has dicho a Andy, sí es cierto. ¿Qué cosa? Que nos vamos a casar. ¿Sí? ¿Ya le dijiste? Sí, obvio. ¿Por qué crees que chingados vine? A la madre, ese tremendo bozarrón que se carga. No, es que eres capaz de que se te olvide. Lo que pasa, Andy, es que el 5 de agosto oficialmente Dante y yo nos casamos. Y eso lo vamos a estar repitiendo como cada 15 minutos en este video. Sí. En este podcast. Dice, yo puedo intentarlo, pero no creo lograrlo como ese señor. Porque para tener esa voz hay que tener... ¿Cáncer? O practicar mucho la voz de Kazuga. O haber nacido como un verdadero hombre. O sea, esa voz es... Con José José. Ok, bueno, oficialmente Dante y yo nos casamos. Eso es ventajoso. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer ustedes bajo ese pedo? Está sucio. ¿Cuáles son las mejores posiciones que usan? ¿Qué? Yo te puedo recomendar la posición de siempre estar trabajando y contento. Te trae buenas cosas en la vida. A mí me gusta cuando agarras de las piernas y de la cabeza. Dice Andy Goma, ya era hora. Hay que funar desde el vientre para tener esa voz. No mames. ¿Por qué hablas así? Mi mamá fumaba un vergazo. Se me salió, cabrones, perdónenme. Dice, mi amante y su novia se van a casar por fin. ¿Tienes dos amantes? Sí. ¿Tienes? Es que uno es el extranjero y el otro es nacional. Bajada de pechito. No, lo cabrón es que ya va a estar amarrado. Así que va a estar muy difícil que vea a sus amantes. ¡Oh! No. ¿Cómo que no? Va a seguir engañándome con este hombre. Este barbudo hermoso no tiene precio, no tiene dueño. Es libre. Es vida. Próximamente, solo decimos. ¿Poliamor? ¿Es el amor entre policías? ¡Poliamor! ¡Güey, sí! El poliamor, amor entre polis. Exactamente. Sin comentarios. Y luego dices poliamor, ¿no? A ver, otra pregunta que quieran hacer ustedes sobre nosotros. Háblale, Shari. ¿Poliamor? Vamos a jugar un ¿qué prefieres? No mames, no, es muy temprano, güey. Tienen razón, esperémonos 2 horas. No, ni tampoco no tanto. Una hora. Eso tal vez. Media hora. No, pero por ejemplo hora. Dice, tal vez está es aburrida, pero no me interesa. ¿Qué cosa? ¿De qué hablan? ¿De qué hablas? Ajá, ¿qué cosa es aburrida? Oye, Shari, ¿ya no terminaste? O me llamó mi aburrida. Ya no terminaste de decir por qué no te ibas a casar de blanco. Ah, cierto. Lo que pasa es que... ¿Por qué escogiste azul? Porque se manchó el vestido de azul. No, pendejo. Lo metió a la lavadora con unos jeans. No, babosa. Perdóname. Lo que pasa es que... Dante sabe muy bien que en aquel tiempo, cuando nos conocíamos, mi mamá no le gustaba que yo me pusiera ropa negra. Ni a mi familia tampoco. No les gustaba, no les parecía. Y un acto de rebeldía mío era usar ropa azul marino. No es un negro como tal, pero sigue siendo un color oscuro. Y durante no es un negro, pero es oscuro. Ajá. Y durante... ¡Como los mexicanos! ¡María! Yo les digo, yo no soy negro. Yo no soy moreno, soy caramelo. Soy shiny. Soy shiny. No, y pues... A mí no me yo me siempre tono. Le dije... ¿Qué tono? Yo le dije a Dante, es que los colores claros no los siento yo como mi persona. No me siento yo... No me siento blanca. ¿Cómo? No me siento yo misma si te utilizo colores claros. Yo no me siento yo como mi persona. Me pasa. Ocupando una playera azul clarito. Lo sé, güey. Eso es porque estaba cambiando. De hecho, esa playera estaba un poquito más oscurecida, nada más que se blanqueó con tanto detergente. Sí, era más oscurita. Pregunta a Andy, ¿cómo le han hecho para estar tanto tiempo juntos hasta para casarse? Déjame decirte que la regla importante que Dante y yo hemos establecido durante muchos años es que una pelea no dure más de 3 horas. Podremos encabronarnos si quieres 1 hora, podremos estar enojados 2, pero
para ese lapsus tenemos que platicarlo. Y no lo dejamos así para... para un día, dos, no. O sea, nosotros literalmente ha sido lapsus de 3 horas. ¿Tú qué dices, Dante? ¡Dante! ¿Qué? ¿Qué? ¡Carajo! Ay, perdón, es que me estaba perdiendo en el clima. Perdón, hace calor afuera, ¿qué quieren que diga? Lo que, bueno, lo que pasa es que preguntan que cómo hemos durado tantos años. ¡Sexo! ¡Sí! Tenías que decir buen sexo, puta madre. Pues obviamente no vas a estar con alguien con mal sexo. Evidentemente. Bueno, ya, ¿ah, no? ya siendo un poco más serio en ese aspecto. Pues realmente es más la plática, plática directa. No esperar tanto a que una discusión se alargue, enfríe. Ya que el enfriar lo único que genera es más dudas y pensamientos de qué pasaría, qué pasará o qué puede pasar. Porque al final de cuentas, eso es el defecto que tiene el ser humano. No hablar. Aparte de eso, no hablar y empezar con ideas. Es mayormente generar dudas y temores, porque es lo natural del ser humano. Cuando no sabes qué puede pasar después de una discusión. ¿Y qué hacemos? Pues lo platicamos y sobre todo no hacemos el darnos un tiempo, darnos espacio. Porque no, es lo peor. Ahí es donde empieza la mecha. En nuestro caso, a nosotros nos sirvió, no a todos les sirve. Podemos dar ese consejo de que no dejen pasar esas pausas, porque esas pausas pueden llegar a ser peor. No nos patrocinan. El remedio que la enfermedad. No nos patrocinan, pero de igual manera estamos comiéndolo. ¿Qué papas quieres, Andy? Y pues en este caso, el tiempo, la plática. Ah, sí. La comunicación es ayudar en su relación. Sí. La comunicación, pero una buena comunicación. Y decirnos todo directamente, no el clásico. Aparte, es que no sé, tú sabes. Es que para eso, nos vamos a hacer con esto. Nos vamos a decir al chile de nuestra relación. Ya contesto Dante. Sácatelos, Dante. Dante y Shari. O sea, llega un momento en que él no le gusta comer lo mismo que yo. ¿Qué hacemos? Él compra lo suyo, yo compro lo mío. Y nos comemos en el mismo puto lugar. ¿Por qué? Porque hay parejitas que dicen, no, ¿qué quieres comer? No, lo que a ti te antoje. En este caso, nosotros cuando empezamos a vivir juntos, empezamos a decir, bueno, ¿de qué más o menos tienes antojo? Hoy te toca escoger a ti, otro tiempo me toca a mí, y en otro tiempo le toca a Sophie. A la chaparrita. Y cuando queremos lo mismo, pero no los mismos ingredientes, ¿qué hacemos? Pedimos algo que... Ajá, pues se manda, por ejemplo, una pizza. A ella se le antojó la caballana, a mí se me antojó el pepperoni. Pinche mitad. ¿Sí? Uh-huh. A ver, pregunta Yenshiro. ¿Qué otro consejo me darían en el amor? Ok, primero vamos a... Espera, ¿este va para los casados o para todos? Dice, okay, amigo Magua, la verdad los admiro y me siento muy feliz por ustedes. Gracias, amigo. Para todos, ok. Y recuerda, no es amor verdadero si no te amenaza la muerte de la suegra, si no pierdes el cariño y la credibilidad de tu familia, y si no es eso que te lleva completamente la verga. Ok, sin comentarios. Pero sí es cierto, eso sí le pasó a Dante. No es necesario, eso sí le pasó. El comentario está basado en hechos reales. Sí. En hechos reales. Irónicamente, esa es una de las frases que luego digo. Si la suegra no te amenaza de muerte, no te ama. Porque nadie se gastaría un dinero en un sicario a no ser que de verdad valgas la pena. Porque no solo mi suegra, mi anterior suegra y mi ex suegra, mi primera suegra oficial que me duró 2 años. Mi segunda suegra que me duró 3 y mi suegra actual, las 3 me amenazaron de muerte. No, pero tu suegra actual ya te ama. Sí, pero al menos sé que esta sí puede hacer realidad su amenaza. Esa sí me puede torcer el pescuezo como si nada. Él ya te dijo que no hay devoluciones. Ah, sí, ahorita sí me quiere, pero pues antes le haces algo a mi hija, te mueres, pendejo. Así lo yo le digo, le doy amenazó como el padrino. Sí, y luego le dije, le doy un abrazo, no. No, te quieres morir. El premio castigo. De que quiero, quiero. Sí. Ok, mi consejo de amor sería, hablen. No dejen que las cosas, o sea, tanto gustos como formas de ser, por querer aparentar algo que no son. Pero la verdad, entre más sean ustedes mismos, mejor les irá. Tal vez a esa persona que ustedes les atraiga no sea la indicada.
O puede que sí, en algún momento. Pero no lo vas a ver si no lo intentas. A veces, quienes menos esperas que va a ser alguien, una pareja en tu vida, termina siendo esa pareja en tu vida. De hecho, Dante y yo no pensábamos en ser parejas al inicio, solo pensábamos encontrar a alguien con quien hablar. Yo andaba realmente deprimido y con en mal pedo con una relación que yo tenía, y lo único que quería era un amigo o una amiga con quien poder pasar el rato, decir, oye, ¿nos echamos una partida de Gears? ¿Qué? Tú traes el refresco, yo traigo las alitas. Yo te traigo los tacos, pero tú pones el refresco. Okay. Yo pongo la verga y tú pones el... ¡Eh! ¡No la podía dejar pasar! Estaba el balón botando, teníamos que rematar. A ver, Taco, ¿algún consejo tú de... como para... un consejo que le puedas dar de amor a Genshiro? Si no te amas a ti mismo primero, no tengas una relación. ¡Buenísima! ¡Simple! ¡Buenísima! ¡Cálmese, RuPaul! Es que sí, güey, o sea... piénsalo, yo me he puesto a pensar todas las veces que me han hecho mal, que he tenido malas relaciones, porque he dejado que hagan conmigo lo que quieren, güey. Dante te puede decir que todos los días dice que se odia, pero siempre dice que todas sus mentes y todos sus pensamientos terminan cuando ya piensan en mí. De hecho, cada mañana... ¡Qué bonito! Me odio. Sí, yo también me odio. O sea, yo diría mucho la parte de la empatía. Siento que la empatía es algo muy importante. Aparte de todo lo que ya comentaron, mucho de lo que es la comunicación. Lo que es el... Y el coito también es importante. La empatía es tan importante. Es que también depende, o sea, también depende. What the fuck, Taco? Recuerden. No es podcast y no le miento la madre a algún pato que estaba con nosotros. Sí, ya se extrañaba. Dice Andy Goma. A ver, espera, déjame terminar de responderle. En ese sentido, siento que la empatía es muy importante, el hecho también de saber ponerte en el otro lugar de la otra persona, el hecho de saber cómo, el hecho también de decir, ok, sí, obviamente te tienes que poner obviamente a ti primero, pero nunca tienes que dejar de lado lo que la otra persona piensa o lo que otra persona siente. Sí. Porque al fin y al cabo son un equipo, son un equipo. Entonces el hecho de que, o sea, si tú no te sientes bien, toda esa parte es platicarlo con tu pareja, también llevarlo, pero nunca llevarlo al extremo de tratar mal a tu pareja. No. O hacer algo que a tu pareja también le pueda afectar. Miren, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo de eso. Dante tiene muchas amigas mujeres. Y trapos, güey. Te los pongo de esa manera. Son traves, mira, va. Ya traves, lo vi, ya lo sabemos. Los transexuales, de amigos de varios, pero... Yo tengo muchos cuates, varones. Lo cual es irónico, porque pues ninguno lo invité a mi boda, a final de cuentas. Solo invité a uno. ¡Travestis! Ajá. Trapos son travestis. Sí, pero, o sea... O trapos son mujercitas que se visten de hombres, o hombres que se visten de mujercita. Ajá. Sí. ¿O cosas que ocupas para limpiar? O magiteles. Vea, pero una de las cosas que Dante quiere de referirse con esto es que los dos siempre hemos puesto límites. Yo no me meto con sus amistades, él no se mete con mis amistades. Pero sobre todo no tiene por qué hacerse imaginaciones de algo que no existe. Ajá. Siempre le he dicho, ¿me tienes confianza? Sí. Ok, yo te tengo la confianza porque sé primero que tus amistades tuyas son y ya tienen años contigo. De haberlo querido, realmente te hubieras juntado con alguien de ellos. Esa es una. Dos, eres antimarcialista, le puedes partir el culo a cualquiera de ellos. Ahora. Y tres, yo no soy tu dueño, no soy tu amo, no soy tu maestro ni nada por eso. ¿Es este Pokémon? Tu pareja. Y sé que y te debo tener el mismo respeto como tú me lo tienes. Uh-huh. Es que siento que también la individualidad también entra mucho en lo que es la relación. No, es que te lo voy a poner de esa manera. ¿Quieres saber la regla más oscura de nuestra relación? No te cases con un negro. ¿Okay? No, sí, no. Esa es la de mi abuelita. No. Eso va pa' clip. Es lo que mi abuelita siempre me dice. Eso va pa' clip. No te cases con un negro ni con un viejo. ¿Ni con el negro Nachonte? ¿Y si es un viejo negro? ¡No mames, no! ¿Negativo más negativo es positivo, güey? ¿Y si se llama Cirilo Parada? ¿Qué? ¿Qué? Fíjate que yo tenía un compañero que se llamaba Cirilo en la prepa y si era negro. Oye, ¿y si conoces a un negro haitiano llamado okay. Aquiles Aprieto Durero? ¿Quieren saber el secreto de mi relación con Dante? Una de las cosas, sí, tiene que ver con eso. Pero no. El Phil fucking. Okay,
El secreto más grande de Dante y yo es que como nosotros descubrimos que nuestros adultos eran estúpidos porque querían experimentar lo que no podían hacer cuando eran jóvenes, una de las cosas que Dante y yo permitimos fue experimentar el sexo con alguien más. Solo una vez en la puta vida para quitarnos esa idea, esa curiosidad. Pero básicamente el cupón solo aplica una vez por persona. Y eso solamente si ya es algo que realmente. ¿Te ocupaste tu cupón? A ver. Banda, esto es amor relacionado. ¡Oh! Anotado. No, lo que pasa va. No. Oye, se lo vamos a recomendar. Ay, la tienes caliente. Miren, ¿saben por qué? Recién masturbada, bebé. Oye, te voy a aplicar la de el maestro Miyagi. ¡No! ¡Me lo escúpele! No, el maestro Miyagi lo hacía en caliente. No, ponle chat. Miren, no vamos a... Tengo para guardar la pregunta. No podemos recomendar eso para todas las parejas porque eso lo analizamos Dante y yo. Fíjate que yo lo analicé con Dante porque vimos que nuestros adultos se frustraban porque ya querían experimentar. Querían experimentar las cosas que no pudieron hacer de adolescentes. El baile del cine. Y es algo triste que Dante y yo nos dimos cuenta porque dijimos, güey, ¿qué pasa con esos adultos que sí aman a su pareja, pero por querer experimentar en ese momento, ese momento que no era, engaña? Es que es el Manuelo Fuente, Yenshiro. Dice, ajá. Y no es que no te quiera, porque sí te ama, pero la calentura es la calentura. Y no parece mamada, pero... Oye, pero sí es. Pero sí es mamada. Lo dicen porque estuvieron juntos desde hace mucho tiempo, me imagino también, ¿no? No te creas. ¿No? Sí era porque teníamos años de experimentar, de andar. Pero es que nosotros nos dimos cuenta por nuestros adultos, por nuestra gente. ¿Por qué realmente? Porque teníamos amistades que seguían amando a su pareja. Pero no es que no la hayan engañado, es que ni siquiera uno se da cuenta. Es tan al calor del momento y es tan mental que no te das cuenta y es como si te apagaras. Son de esos momentos en los cuales dices, oye, me atraes mucho sexualmente. Realmente. ¿Te interesa algo, un momento de intimidad, pero es solo una vez, esa es una. Dos, lo tomaré como meramente análisis. Ajá. No como algo emocional. Sí. Sí, ahora tomemos a consideración eso. Esa es mi relación mía con Dante. O sea, nosotros analizábamos lo que queríamos, con quiénes queríamos, y nos dábamos cuenta de que no era lo que nos gustaba. Ya experimentamos. ¿Cuándo fue que se dieron cuenta que se querían estar el resto de su vida juntos? Bueno, aprovechando la pregunta, porque vamos a hacer la pregunta pasada. ¿Cómo se llama? A principio la primera pregunta fue, ¿creen que algo cambie cuando se casen en la relación? Igual, bueno, ¿me creerías que yo me tomo una caliente? ¿Me creerás que yo no lo siento así? Yo no lo debería. Siento así. Yo no siento que vaya a cambiar algo. ¿Tú sí sientes que vaya a cambiar algo cuando nos casemos? Los muebles. ¿Por qué? El refri. Es que no es una infidelidad. O sea, es que el pedo es que no es una infidelidad. Porque al fin y al cabo estamos hablando de un trato entre ellos dos. O sea, no es una regla general. Pero ahí es el hecho de que es una regla puesta dentro de la misma relación. Lo que pasa es que infidelidad consensuada. No. No, es que no es infidelidad. Te voy a decir por qué. Porque yo a Dante le he dicho con quiénes he tenido relaciones sexuales, cómo y de qué manera. De hecho, yo analizo literalmente todo. Y Dante, y todos los dos nos hacíamos los análisis para ver que no tuviéramos nada, absolutamente nada. Les poníamos reglas a las personas. Ya, en serio, ¿quién se tomó el refresco? No encuentro. La tenía en las patas esta de taco. No, eso huele no es infidelidad. Infidelidad es que tú cogieras con alguien y absolutamente no le dijeras nada a tu pareja. Para nada. Y te hicieras pendejo y le dijeras, no, ¿cómo crees, mi amor, que yo te hice esto y la chingada? Te la echo de ella. No, Dante, en nuestra relación, en la nuestra,
sí nos hemos dicho con quiénes, hasta la forma en cómo lo hicimos. Pero ahora, seamos realistas. Ni hemos cogido con tantas personas como ustedes creen, pues así de, es que se cogieron a varios. Nah. Cogieron a medio cuarto. Y si lo hicieron, no estaría mal. No, las cosas como son. Dante a lo mucho se cogió dos o tres personas, entre esos una ex. Y un trapo. Es que masturbarse con un Kleenex, la neta, no está tan chido. No. Con un trapo es... Y nosotros no tememos a decirlo. Tuvimos tan buena comunicación porque dijimos, bueno, no nos gustó esto. Lo encontré. No nos gustó esto. Es no para nos, ahorrar vasos acá. No nos acá, pareció. No ser pobres. Y empezamos a darnos cuenta. Femboy Suprema, sí. O era una tomboy. No, era un femboy. Era un femboy. De hecho, era atrás. Ah, sí, era una trampa. Un personaje salió. De hecho, era bonita, pero estaba súper loca. Y también ahí nos dimos cuenta qué clase de personas definitivamente no íbamos a cambiar. ¿Por qué? Porque es darte cuenta de los pros y contras de las personas. Y ahí es donde dices, ¿es chida la amistad? Sí. ¿Es chida el tener esos aspectos del poder experimentar? Porque no lo recomiendo para todos. No puedes aplicarlo con todas las parejas. Yo no podría. Irónicamente, yo no podría tener esa, la verdad. Porque si esto... O sea, yo no personalmente digo porque yo no puedo separar la parte romántica de lo sexual. Entonces es como que tampoco podría. Pero no, más, bueno, es que ahí va. Esa es la parte interesante. Ella es más emocional, yo soy más lógico. Okay. I can be your femboy. No, yo no podría. O sea, yo a huevo con quien tengo una relación íntima, tengo que tener una conexión, conocerlo antes. Y eso implica si estás en una relación cuenta. Para mí yo era así. Infidelidad. Yo era así. Pero fíjate, yo era así. Yo ahora sí, así estás viendo a la Shari antes de Dante. Pero en algún aspecto me puse a analizar. Es cierto. Papá. Es cierto, porque a las personas alguna vez dicen, puta, ¿cómo sería tener sexo con esa persona? ¿Cómo sería si me cogiera a esta? Es como cuando los niños de secundaria dicen, puta, la maestra debe estar buenísima. Y en realidad debe ser una pinche vieja que ni. Que es doña Pelos. Oh, mi compañera doña la Pedro, más chichona, cuando en verdad era la morra que se echaba los papeles así de baño, de relleno. De esa manera no es para los pezones. Esa vieja tenía más relleno que Naruto, güey. No, sí. Porque traía brasier, y no, con los brasier no se ve el pezón. No, pero que levanten los pezones cuando se ponen nosotros, el papel. Yo por lo personal, yo no recomendaría eso, a menos que tuvieran mucha confianza con su pareja. Mucha. Es mayormente eso. O sea, teníamos tanto confianza como respeto. Ajá. Y incluso esa vez que sí me terminé cogiendo el trapo fue por a mi amiga la trapo. No, mi amiga la taco, mi amiga la trapo. Trapo. Porque o sea, la atrapó. ¡Me atrapó el trapo! ¡Ah! Bueno, ese día de hecho fui con unas amigas a tomar. O sea, pero para cogeros pusieron trapo, requetón. Ya. Sigan. Fui con unas amigas sí, a tomar. Fue una noche de chicas, al final de cuentas. Okay. Así, porque los que no sabían Dante sí se vestía de mujer. Y pues en ese entonces, porque fue antes de que falleciera a mi estilista, que era la que hacía las pachangas y todo ese pedo. Ahorita pues ya ni modo los lastres. No, sí utilizas preservativo, aunque sea con salchicha, créeme. Sí. ¿En aunque serio? Tenga salchicha. El preservativo es importante. Hijos. Como dicen, más vale unos buenos espadazos que una morra con 9 meses de embarazo, pero siempre guarda la espada en la katana. En la funda, pendejo. Métela con la funda. No en el fundillo. Dice, y por eso Chari me permite cogerme el Dante mientras me disfrazo de joven. Oh, Arbiter, por favor. Ok, siguiente sí, pregunta. Sí, sentí tu energía de tu espada. Dice, ¿cuándo fue que se dieron cuenta que querían estar el resto de la vida juntos? De hecho... Nos dimos cuenta ya cuando ocurrieron los sucesos pesados, los sucesos crueles. Porque no hay una relación si no hay una pelea fuerte. Y en este caso fue un problema muy serio que, bueno, aquí se lo voy a contar yo. Cuéntalo. Como sabrán, en algunos podcasts anteriores, Shari se había ido a mudar a mi casa en ese entonces. Estuvimos una buena temporada hasta que mi madre volvió. Empezó la semana tranquila, ella no discutía ni nada. Luego ella empezó a meter cizaña y problemas.
No con nosotros, sino con los vecinos mismos, echando pestes y cosas así. Lo cual, eso me entristeció, pero mejor decidí quedarme callado. Porque realmente pensaba, ah, seguramente se va a ir con mis hermanos, porque no va a aguantar el hecho de verme con pareja. ¿Qué pasó? Pues, un día nos dijo, ¿saben qué? Me voy a ir con tus hermanos, porque siento que no, realmente ya no tengo cabida aquí. Está bien, pues, ni modo, así es la vida. Pero... durante esa semana, luego cambió de tema que ya no se iba a ir. Ok. No había problema. Mientras cada quien esté en su lado de la casa. Ah, pero acuérdate, la casa, nada más los dos cuartitos son tuyos y el resto de la casa es mío. ¿Perdón? Sí, así como lo oyes. Los dos cuartitos son tuyos y el resto de la casa, ni siquiera el patio es tuyo. Los cuartitos nada más. ¿Qué culera? Y el resto de la casa, la parte de arriba, el segundo piso, los dos, el estacionamiento y los dos locales de renta son míos. Ok, no hay problema. No me iba a discutir ya más con eso. Mi hija. Sí. Y pues empezaron los problemas, empeoró la cosa. Y pues llegó un punto en el cual me discutí con ella, porque realmente ya sentía que de verdad ella no quería que fuera, que ser como un orgullo para ella. Porque yo le había dicho, quiero ser un orgullo para ti, quiero que me veas como mis hermanos. Ellos se juntaron, tuvieron una vida feliz, tienen una vida feliz, familia, con titulación y todo. Porque sí, no he comenzado ni la universidad, pero sí la quiero empezar un día. Esa es una meta que sí deseo. No un sueño, una meta que es diferente. ¿Y pues, qué pasa? Me discutí con ella, porque entre esa discusión le sale diciendo a Shari, tú no tienes vela en el entierro. Ahí es donde se calentó la cosa. Lo que pasa es que mi suegra no sabía que Dante estaba con problemas de depresión severa, muy muy severa. La banda no lo sabe completamente, pero la casa estaba hecha un guiñapo, estaba muy mal. Hablaba mucho de la depresión de Dante, y más cuando fue lo del COVID, porque era una casa de tres putos pisos. Bueno, dos pisos y un techo. Ajá, para una sola persona. Y eso también le generó problemas severos, pero problemísimas severos. Sí, y el vacío que se siente emocionalmente no ayuda mucho. Y pues, después de la discusión, digamos que la policía tuvo que intervenir. Ah, sí, hubo polis. O sea, sí. El pedo se puso mal, 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 mal. Y tan cabrón que la policía intervino, pero no hubo putazos ni nada por decir, ni tampoco hubo arrestos. Porque había mujeres. No había. No, de hecho la policía... De hecho, la policía lo primero que quería era que buscarme algún problema para irse encima. ¿Así son las policías? Ajá, de hecho, le decía, estoy tranquilo, yo de hecho quiero llegar a una solución, por eso... ¡Señor, no se exalte! Estoy tranquilo. ¡Casi! ¡No levante la voz! Oiga, de hecho, pero sí, no estoy diciendo nada. ¡Cállate! De hecho, sí, uno ya andaba bien caliente. Se le veía de hecho, quien va a ser el padrino de mi esposo fue el cuate que literalmente lo defendió temporada de las policías. Y ya el policía, de hecho, se le iba ahí encima y le dije, señor, este es un amigo mío, no tiene nada que ver. De hecho, me vino a ayudar a mover mis muebles. Él no tiene nada que ver. Y ya le dijo, no, pues quiero tus papeles. Y tú, señor, por favor, solo quiero que se aclare esta situación. Nada más, eso es todo. No le estoy pidiendo más nada, no estoy tranquilo, no estoy enojado, no estoy furioso, nada del estilo. Tuve que dispararle porque estaba muy exaltado y me dijo que iba a quemar la casa. No mames. No, de hecho el policía ese se notaba lejos que sí quería agarrarme a golpes. Se le olvidó el tipo que, bueno, más bien no sabía el tipo que estaba frente a una arte marcialista, un hijo de militares. Y a un tipo que si está enojado le va a hacer que le cargue el payaso y se trague su pistola. Eso ocurrió justamente el año pasado. Sí, el año pasado. El año pasado, sí. Y pues... yo me acuerdo. Para que por ya, ahí de mayo. Y para que ya no hubiera más problemas, le dije, ¿sabes qué? Está bien, tiene razón, no es mi casa, porque hasta eso es mío. Para eso, la casa antes estaba a nombre de él y de su madre. Pero mi madre cambió el título de propiedad a exclusivamente de ella. Y ella nunca me lo dijo. Porque cuando ellos se divorciaron, mis papás se divorciaron, la casa estaba mitad y mitad. Nunca me había dicho que lo había cambiado.
Y pues mi familia en ese momento nos abrió las puertas del hogar. La neta, no esperábamos volver. Y sobre todo yo, porque yo había salido de mi casa por problemas severos. O sea, yo tenía riñas con mi mamá en la temporada de COVID. Yo tenía muchos pleitos con mi abuela, no paraban de sobajarme. Se los puede decir Dante, que a él yo lo tenía muy preocupado, sobre todo por mi estado de salud mental. Y Puig lo puede reiterar, literalmente estamos muy mal. ¿Cuándo nos dimos cuenta que queríamos estar juntos? Cuando nos dimos cuenta que podíamos sobrellevar mejor los momentos más críticos. Y después de eso, ya cuando estuvimos en casa de mi suegra, bueno, de la abuela, porque en ese entonces todavía estaba viva la abuela. Ajá. Prácticamente me había quedado sin familia. Mis hermanos estaban muy lejos y de hecho no intervinieron casi nada. De hecho, ni siquiera metieron mano. Lo cual dije, está bien, no hay un pedo. Me había quedado sin casa. Y en mi trabajo pues ya había pedido la renuncia porque también había tenido problemas ahí. Problemas de trabajo excesivo, ya les había pedido que por favor le bajaran, pero no. Prácticamente ya lo había perdido todo. Y lo único que quería era prácticamente sumirme en la miseria. Y de hecho Shari hasta me preguntó que si todo este problema fue por culpa de ella, mejor que me alejara de su vida, y le dije no. Me quedé con ella al final. Porque si ya literalmente perdí todo y ella sigue conmigo, ¿por qué habría de decirle lo contrario? Que déjame decirte que la persona que lo ayudó a salir de la secundaria para pasar la prepa fui yo. Porque pues no había... Fue ella y su familia, porque hasta eso Shari tomaba sus ratos libres para ayudarme con las materias. Y sus familias estaban pagando mis gastos. Wow. De hecho, mi propia familia me dijo, y mi madre sobre todo, porque eso sí duele más que tu madre te diga, ¿para qué vas a estudiar si vas a reprobar? Fuck. Sí, mi suegra fue así de mierda. Sí, y ¿qué? A él literalmente... ¿Para qué vas a estudiar si vas a reprobar? Ok. Y le enseñas la y le enseñé ese libro porque en un principio pensaba que estaba metido en malas compañías. Y que yo lo estaba drogando, güey. What the fuck? Sí, no sé qué estaba pensando mi mamá, pero le dije, ¿sabes qué? ¿Quieres saber la verdad? Ok, voy, agarro mis cosas de mi mochila. Ya, pero tuve que dejar todo porque esto es algo que tenía que escuchar. Me alegro saber que están bien y que ahora se van a casar. Sí. No, es que no se crean. No puedes decir que tu amor, que tu relación es la perfecta o es la persona con la que quieras estar contigo si no han vivido las cosas más pesadas, las más crueles, y que sepas que esa persona va a seguir ahí contigo. Porque cualquiera quiere estar en el momento donde uno triunfa, donde uno está... Más feliz. Más feliz, donde no hay problemas, donde no hay pleitos. Y eso es una vil mentira. Todas las relaciones tienen que haber un pleito. En todas las relaciones hay miedo. En todas las relaciones hay temor de que esa no sea la persona indicada. Te voy a decir algo. Para conocer mejor a tu pareja tienes que conocer primero lo peor para saber si realmente... estás con esa persona. Ah, la música. Sentía muy fuerte. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a amar la parte bonita de tu pareja sin conocer la parte oscura de tu pareja? Así es. Yo tengo un carácter de los perros y les puedo decir, Dante, que soy obsesiva compulsiva con que las cosas se queden en ciertos lugares. Y sobre todo, entre ella y yo ya hemos conocido tanto los momentos bonitos como los momentos tristes. No les voy a decir que para saber que realmente es la pareja de tu vida necesitas literalmente caer hasta el fondo. No hace falta. No hace falta. Pero si llegas en un momento en tu vida en el cual caes fondo y esa persona que te dijo que te amaba y que siempre iba a estar contigo se quedó ahí contigo, ahí es donde te planteas realmente quién es esa persona de tu vida. Porque cualquiera se va a querer alejar. Todos se prefieren alejarse de los problemas, todos prefieren alejarse y hacerse un lado. Claro. Lo único que sí me había puesto triste durante todo ese mes fue el hecho de que mi gata se había quedado ahí. Ay, sí. Verga, todo ese pedo. Sí. Porque Pig me fue a acompañar ese día. Nunca habíamos visto un gato caer del tercer piso. Sí, güey, no mames. Y vivir es que... para
contarlo. Ah, claro, no lo lanzamos. Wig está de testigo y corrobora que no lanzamos al gato. El puto gato se lanzó por la ventana. Lo que pasó. ¡Ya lo quiero ver! ¡No! Pensó que. Estaba pendejo... en la casa de la luquera. ¿Cómo madre se quería vivir? El pendejo gato pensó que iba a caer directamente al techo del otro vecino. No midió bien y cayó directamente al. Y por pura suerte. Al, ¿cómo se llama? A la zanjita que teníamos de jardinera. ¡Ah, sí! ¡Puro milagro! El pinche gato se cayó en la jardinera. Y sus vidas están... ¡De uy, nueve! El gato se despedó roto. ¡Ah, no! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡No vamos por él! Sima, eso le pasa exactamente a mi hermano. Por eso es un tema que hablaré en privado, pero puedo decir que la reacción de Shari y su familia es casi igual a la que le pasa a mi hermano. Ah. Ah, digo, ma, ya saben lo que dicen. Siempre caen de pie. No, y vieran que aquella ocasión nos deprimimos, pero nos deprimimos más porque no pudimos llevarnos a la gata de mi suegra. No a mi suegra, sino a su gatita. Su gatita ya era una gata viejita, ya era una... No, ya era una gata bella. No, coma de gata, coma de mi suegra. Ajá. No, nos dio tristeza porque mi, para mi pareja... somos chinos. Para mi pareja, esa gata era como su hermana. O sea, le decía, ay, qué bonita hermanita peluda tengo... Y nos dio coraje porque mi suegra después de eso ya no vive en la casa. Ya no vive en la casa. Hay veces donde se queda en esa casa, hay veces donde no se queda. Y de plano nos preguntamos si realmente esa gatita está bien o si ya de plano... Y yo a veces me pongo a pensar, ¿de verdad valió la pena tanto pleito para que al final de cuentas se quede sin nada? Porque pues yo perdí todo, pero ella se quedó sin nada. Por puta. Y ahí sí es como nos dimos cuenta que realmente no puedes saber a ciencia cierta si esa es la persona indicada. No lo sabes hasta que ya te topas con pared y dices, ¿quieres seguir a mi lado? Yo me acuerdo mucho de que hay una hay una ocasión en la que yo tenía una amiga hace mucho tiempo. Oye. En la que en su momento nos decía, le digo, es que yo no quiero estar... O sea, yo no quiero estar con una persona hasta al menos de que sepa que esa persona es con la que me voy a quedar. O sea, y es como que, güey, es que eso no lo sabes, wey. O sea, es así de fácil, o sea, es muy fácil decir, es que desde que te vi es la persona con la que quiero estar, esa parte, digo, pero eso no lo sabes, o sea, no. Eso es algo que ya sabes con el tiempo, es algo que ya sabes cuando ya llevas conviviendo. Mira, con la persona. Mira, se los pongo de esta manera. Yo, eso creía yo del padre de Tomoe, que yo me iba a quedar con él. Ah, de hecho, sí es cierto, faltó esa pregunta. ¿Qué opina Tomoe sobre la boda? Al inicio, sí les vamos a decir cómo estuvieron las cosas. Al inicio creía que Kevin era un amigo. Que era un amigo que visitaba a mamá y toda la onda. Tiempo después, no le gustaba la idea en la primera vez, cuando tenía 6, 7 años más o menos, ¿no? No le gustaba la idea porque ella esperaba que su papá volviera. No sabía quién era, no tenía ni idea, pero pensaba que el papá iba a volver. Qué triste. Hasta que un tiempo. Y que ya estuve más seguido en su vida. Más presente en sus eventos. Ya Dante no faltó a ningún evento, solo faltó un solo evento. Y de hecho le dije, es la primera y última vez que te falta un evento. Porque sé que me esperas con ansias. Y la verdad me dolió mucho ver su triste carita de tristeza. No sé si señora, pero sí le vi la tristeza y la decepción de ella. Y de plano dije, no le vuelvo a faltar. Y chingue su madre en mi trabajo, que si se les ocurre decirme, oye, faltaste el día. Te dije sí o no que quería ese día y me mandaste el huevo. Te chingas. Porque sí. soy una persona tranquila en el trabajo. Y si me dices, oye, ¿te quedas a dobletear tú? No, sin pedo. Oye, necesito que vengas en la mañana, sin pedo. Necesito que vengas en la tarde, sin pedo. Necesito que vengas quebrado, sin pedo. Necesito que te tires a mi perro, ¿qué? Sin pedo. Dice Dante, pero no hay cámara. Dice, no, se dijo lo que ya se tenía que decir. Pero me pato de la UV. Ahorita déjenme decirles que puta, Sofía es distinta conmigo que con Dante. Con Dante llegan a tener cierta riña. Pero al mismo tiempo se llevan mejor. Nos tenemos cierta riña por el hecho de que a veces Sofi no hace caso o simplemente... Taco ahogado. ¿Qué onda? Osh. ¿Quién es, papá? ¡Hola! Hey, banda, un saludo a mi hermana que anda por acá. Hola, ¿qué pasó, hermana? Después. Hola. Tenía tiempo sin verte. Ya sé. Creo que Val no sabe la noticia, o si lo sabe. ¡No lo sabe! ¡Ay, me qué medio reacciones! ¡Le zoom! ¡Ah, en serio! Nos vamos a casar. ¡No, no!
¿no? Sí. Por si quieres ir. Gracias. Va a ser a la 1:30. ¿Sábado? Sí. Hay que ponernos nuestras ropas más finas porque ese día se come pollo feliz, familia. De hecho, ese día él va a ser nuestro testigo. Sí. Tiene el honor, y también el honor mi mejor amigo y hermano del alma. Y mi cuñada también. Por si no lo conocen, seguramente lo habían visto al menos una vez en un Coco. En un podcast o un streaming. Sí, la novia de Coco. Se llama Sephiro. ¿Cuántos años tienen Coco y su novia? 25. No, de juntos. ¿Un año? ¿Dos años? ¿Neta? Ya tienes. Bueno, yo me acuerdo que había Coco con la mano chiquita. Tiene un poco más del año. Ajá. Digamos que tiene un poco más. La que trae bolsa cruzadita. Ajá. Es que guardé su personaje así. Sí, más o menos. Fuera de Coco, yo los tengo guardados a todos como con personaje, ¿eh? Y con un cambio de skin. Y tiene un cambio. Espera, ¿cuál es mi skin, güey? ¿Eh? ¿Cuál es mi skin? Dice, pues como es la mejor. Playera, tenis y jeans. El de Val tiene que ver con un short, tenis y blusita, güey. Ajá. El de Shari tiene que ver con camisita grande, jeans holgados y siempre Converse. Y Dante, bueno, Dante varía. Es que yo dice ella, Chiro, tomó es la mejor cuando solía aparecer en los streams de Shari, era una explosión de amor. Técnicamente tomó ahorita es una explosión de amor. Pero desgraciadamente ya está pasando por los rituales de crecer. ¿Quién? Tomoe. Lo que pasa es que Tomoe ya empieza a retraerse, ya empieza a ver el mundo de una manera distinta. Como ya está siendo una preadolescente, ya está sintiendo el cambio. No es pubertad, o sea, no, es tiene 12, ¿no? Es preadolescencia. Sí. Ah, sí, y ahí sigue la pubertad. Sí. No, es que primero la pubertad y de ahí la adolescencia. O sea, está pasando la pubertad y luego vas a preadolescente, ¿no? Y luego adolescente. ¿En dónde está? 12 años. Es una señorita, pubertad. Digámoslo así, porque de plano ya me digamos lo que ella sigue siendo fan de lo rosa, pero K-pop y al mismo tiempo kawaii. Un día se le ocurrió decir, nunca ¿yo qué más soy? Volveré a sonreír. La vida todo ya es tristeza. No sé cuántos adolescentes. ¿Y qué pasó? 22. Ay, acabas de entrar a la adultez. ¿Y qué fue lo que pasó? La amenacé con las alas de sus lalalupsis directamente al microondas. Sí. ¿Quieres saber de oscuridad? Te voy a mostrar la oscuridad, pero eso antes vi a la chica a la izquierda hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Me sorprendió. ¿A mi hermana? ¿Pero en qué sentido? ¿Eh? Ah, caray. Dice Anigoma, tengo una espera, pregunta. Espera, a la izquierda, Shari. ¿Por qué? Espera, Shari. Tengo una pregunta, dale, tú sácala. Me encanta hacer las cosas en muy poco tiempo y variadas. No, sí. Ya, ahora sí, Sofía es literalmente feliz. Ella está contenta al grado de que ella... ¿Cómo le dijeron la noticia a Sofi? Más bien, yo no le di la noticia completamente. Fue Dante. ¡Dante! Te compras el ¡puto! Último iPhone. Te compras el último iPhone y te quedas sin comer un mes. No. ¡Caraja madre! ¡Puto! Ah, que ataco, pero ¿en qué parte? Explica también ese contentorismo, de lo que respondemos a la pregunta. A ver, aguante. Estamos haciendo abuelas, a ver qué pasa. Acá, pregunta Andy Goma, ¿cómo le dijeron a Sofi? Le digo a Andy que realmente yo no fui quien le dio la noticia, se lo diste tú. Ah, y ella te contestó con una sola frase, que solo a ti te lo dijo. Te amo. No. Ay, no, lo que pasa es lo siguiente, Dante fue el que le dijo, ahorita porque anda tímido, pero Dante fue el que le dijo que se iba a casar conmigo. Sophie estaba muy contenta, pero le terminó diciendo una frase que a Dante hasta lo hizo llorar. ¿Qué te dijo Dante? Allí ni me puse. Lo que pasa, eres un pendejo. Eso no. Le dijo, es que pendejo. Dice Drilo, la vi comer papa, servirse de coca, fumar, toser y tomar coca. Pasó todo demasiado rápido. No. Lo que tomó y le terminó diciendo a Dante es que ya no necesito esperar a mi papá. Tú ya eres mi papá. Sí, eso es. No, sí, tú ya eres si me permiten, voy a llorar un rato en esta esquina. Ahorita padre, ¡ah! Que engendra esa. ¡Ay, vamos los dos! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si te hubiera dicho eso, Dante? No, es... No. Ah, ahí va la parte más emotiva de todas. No, que nos cuente su versión. Y fue después de los 6 años. Porque hasta eso. Un día me estaba yendo a mi trabajo. Yo estaba trabajando en una planta industrial. Ay, sí, cierto. Sí.
Y un día estaba en el camión, bien quitado de la pena, estaba hablando con Shari. Y ella me pone a Sofi en altavoz. Por WhatsApp desde los primeros que entraron al canal. Luego, así sin más, me dice: hola papá, ¿eres tú? Bueno, es que adiós. Ese día, en la mañana, como eso de las 6:45 de la mañana, me puse a llorar todo el resto del trayecto en el camión. Oh, de felicidad. Sí. La gente hasta se sacó de pedo porque estaba llorando. Les dije, no, es por algo que me acaba de pasar y es algo maravilloso. Gracias por acompañarnos. Ajá. Porque tenía. Porque nos vemos. Fue la primera vez que Sofía me llamó papá. Oh. Y aunque en ese tiempo tuvo que pausar lo de decirme papá frente a la familia, porque ellos, su tía y su abuela me decían, él no es tu padre, él es Kevin. Sí, así de crueles eran mi familia, le decían hasta, eso a mi hija. Hasta no es que tu papá, tiempo, él es Kevin. Hasta que tiempo después, en una de esas, a la abuela ya le decía, es que él es mi papá. Él no es tu papá, él es Kevin, pero él me quiere como si fuera mi papá. Oh. O tú no me quieres como si yo fuera tu nieta. ¡Wow! Ah. Esta madre le dolió más que cualquier frase que digamos en el roast. Sí, ya no hagamos roast otra vez. Jamás. Y con la pitilla fue más devastado. Te quiero mucho, dice, taco, perdón. No, qué coraje. Me humillaron. Pero me encantó. En una de esas le dice igual a tía, dice, él no es tu papá, ya te lo he dicho, él es Kevin, pero me quiere como mi papá. Pero él no es tu papá, entonces ¿dónde está mi papá? ¡Oh! Más cuatro. Oh. Es... Y ya mi familia... No, sí. Y un día él lo conoce, él lo llega a ver. Y aquella en plan de, ah, eres el amigo de mi mamá. Ah, sí, porque un día conocí a su papá real, pero le dijimos al cabrón que no tenía el derecho de decir que era su papá. Uh-huh. Y pon tú que en aquel momento ella tenía 5 años, pero ella le dijo a Dante, sácala de ese hombre malo, no quiero que esté con mi mamá. Me sacó de pedo, yo me quedé en el carro. ¡Fuck! En ese entonces yo tenía carro, yo me saqué de pedo porque me dijo Sofi. A pesar de que apenas sí podía formar bien las oraciones, pero fue de esas primeras oraciones completas que me dice, vámonos, vamos a buscar a mamá. Ese hombre es malo. Los que no saben sobre Sofi, ella no puede completar bien las palabras, ella tiene un problema de lenguaje severo. De déficit de atención también. Ajá. Tiene el frenillo muy pequeño. No. Ya se lo checamos, yo tuve frenillo cuando era niño. Y en ese caso, pues tomó ella, anda contenta, de hecho está queriendo... Ver que me arreglen, ver que me pinten, ver que esté todas las cosas y sobre todo ver que él no huya. ¿Y yo qué? Sí, porque Sofi dijo que no quiere que huya. Ah, no te preocupes, y yo con una cadena, no sé quién va a huir primero. A ver, yo tengo una pregunta. Para ustedes, ¿cuáles son como que las tres bases de una relación? Es fake. Coca-Cola, Netflix y una buena cochada. Ok, no. Esa es una buena cita, pero una relación. No, ok, eso sí. De una relación. No, es comunicación. Tres porque normalmente es la base. Mira, para no meter un tema, o sea, más que nada. Eso es por cada uno, porque son distintos tanto para él como para mí. Para mí, comunicación. La comunicación es importante, ¿por qué? Porque yo en lo personal evito que las peleas duren más de 3 horas. Pero es una comunicación regulada, no es una comunicación completa en el aspecto de que no le vas a estar diciendo literalmente todo. Ni todo el tiempo le vas a decir dónde estás, porque eso ya sería un acoso. Sí. Ya sería ser mujer. Ahí te queda como pareja tener la confianza de que tu pareja va a estar bien, pero por ejemplo, yo a él le tengo de regla, yo, que si va a salir con los cuates o va a salir con a otro lado, que me avise. Porque por ejemplo, yo tengo la costumbre de que yo como con él. Si él llega a la casa a tal hora, yo como con él. Pero si no llega para ese momento, ahí sí me quedo sin comer si él no me avisa. Así es que una vez sí me fui a la casa de un amigo y me jeteé en su casa. Ya eran como las 6:30 y me regresé a mi casa y me dice: No comí. Pensé que ibas a venir. Perdón. Y eso que salí a las 3:30 del trabajo.
Y por eso ahí le digo, güey, avísame porque necesito saber para que yo coma, para que yo trague. Sí, no es que realmente me ¿cómo se llama? Me pusiera el límite de, oye, ven a tal hora, no. No. Sí, no, porque él si quiere salir, nada más que me avise y me diga. Dice Jessy, y ya nos acostumbramos a comer juntos, así que por esa razón hay que avisarnos mutuamente, porque incluso en mi trabajo yo no como. Ay, Tomoe, ¿por qué no conoces a, es porque no conoces al amante de tu papá? Sí, tú nah, quieres. Mentira, nunca le quitaría su papá. Sí, lo conoce. Sí, lo conoce, es su tío. Es su tío Puig, de hecho, por su tío es que es súper mimada. Yo no conozco a Jessy. Por este hombre, es que ella es súper mimada, porque literalmente... Yo soy muy niñero. Güey, te dijimos que no la cargaras, pesaba. O sea, la chava que ella está haciendo más alta que yo. Todavía me acuerdo la vez que fuimos en... Sí, cargo a taco. En el carro, güey, escuchando las canciones de Frozen. La Sofi ya está a punto de ser más alta que yo. Porque Sofi quería escuchar a Frozen. Y tiene 12. Sí, sí. Ahora imagínense esto, la segunda regla para mí en este caso sería respeto mutuo. No solamente respeto mutuo. Porque acuérdate que no es lo mismo la confianza que el respeto. Ajá, obviamente. No, vale. Por ejemplo, yo le doy su espacio a Dante. Hay momentos. Es súper importante. Eso es espacio. Es, sí. No mames. Me da el espacio, pero pues está muy cabrón que llegue hasta arriba. No, esa clase de espacio no. Lo que pasa es que hay momentos donde yo estoy muy metida con las cosas de diseño. Perdón si hago muchas payasadas. Dice Charly, me hace su favor. Sí. No, es que lo pongo de esta manera. Hay momentos donde yo estoy metida en el diseño y estoy metida, bien metida, bien metida. Y hay momentos donde Dante quiere jugar videojuegos. Y habrá videojuegos que a mí no me gustan, pero él quiere jugar en ese momento. Yo le doy su espacio. Si quiere irse con los cuates, puede irse con los cuates, siempre y cuando él me diga si está bien, porque luego no pasa que son 3, 4 de la mañana y de repente no sabes de él. Aunque en la actualidad pues ya ni salgo a esa hora. No, pero por cualquier emergencia, por en aquella época sí. De hecho solamente salgo llego tarde a la casa si es a la 1 de la mañana, pero por mi trabajo, porque a veces me toca turno de tarde y salimos ya medianoche y a veces ni el taxi llega. No mames. Sí. No les cuesta nada avisar en la base. Oye, les aviso con antelación, el taxi que estaba asignado directamente a buscarlos se cayó un hoyo. ¿Qué? Sí. Sí, cierto. Sí, nos dijeron un día, lamentamos informarle que tenemos un retraso de 20 minutos. ¿Por qué? Porque el taxi se cayó un hoyo. Sí. Yo no me acuerdo que le... Ahora, otra regla fundamental, por lo menos de mi persona, de mí, para pareja, es ¿qué era? Chari. Mande. Ya me acordé. Era que nos apoyara. Un reseteo auditivo. Es apoyar a la casa como la chamba. ¿Por qué? Porque ni ellos les cuesta trabajo apoyar a la casa. Y no, a nosotros no nos cuesta apoyarnos mutuamente. De hecho, si a él le falta algo. Ajá. Si a él le falta algo, los voy a matar. ¡Ya habla! Ahora sabes lo que yo siento todas las veces que vengo de un muy espuma o en un... EPQND. Ajá. Ok. Unos chicos del barrio. ¿Qué? ¡No mames! Bueno, ahí sí, a mí sí me importa mucho porque en ese aspecto, desde que estamos él y yo viviendo juntos, hay veces donde Dante sí me ve muy mal, y sí me echa mucho la mano. De hecho, y viceversa. De hecho, si me toca a mí cocinar, pues cocino. O sea, no se me van a caer las manos por cocinar. Uh-huh. Pero eso sí, llegar a puntos necesarios. Saber cuando uno se excede como pareja, es necesario abrirlo. Ok, Dante, puedes empezar tú con tus 3 reglas primordiales para una pero ya sin explicar. Me imagino que es para parejas ya que vienen juntos. Que pero, no. Pero ya sin explicar. No, o sea, mira, yo creo que en esa parte no tanto así. Porque creo que también puedes apoyarte como pareja, aunque no estén viviendo juntos. Sí, porque hay ciertos sí. detalles en los que, por ejemplo, puedes decir, ok, ¿sabes qué? Hoy no me siento bien. Le digo, ok, bueno, no hay problema. ¿Aún así quieres vernos? Le digo, sí. Ah, bueno, pues vemos y yo sé que tú no te sientes bien. Entonces tú pones de tu parte decir, ¿sabes qué? Yo tengo la empatía de compartir esta parte. Y
obviamente, mientras no pase al ámbito de la falta de respeto o toda esa parte, es también tener la empatía. Y ahí también es apoyar como pareja. O sea, el apoyo no solamente va a cosas del hogar. Creo que en este caso pues, también específico sí, pero creo que se entra más en la pareja. ¿Cuál era nuestra cita perfecta de Dante y yo? Nuestra primera cita literalmente fue en Burger King, porque no teníamos tanto dinero. De hecho, nuestra cita más cara fue directamente en Comics. Sí. Cuando estaba el restaurante. Y nuestro platillo preferido, por elección personal, era los nachos perfectos. Cualquiera diría, eso es una entrada, güey, eso no es un platillo. Sí, era una entrada, pero una entrada para dos personas. Era una media entrada. Estaba bien macizo lo de la montaña. Te ponías de nachos, pollo, guacamole, queso, un montón de cosas. Chorizo también. Chale lo dice muy feliz. Sí, es que estaba increíble. Extraño cómics, güey. Hay un cómics allá en Monterrey, pero está hasta casa de la verga. ¿Y sabes qué es lo que me entristeció? Fue cuando reemplazaron al cocinero. Sí. Porque los últimos... los últimos meses cambió mucho la receta y también la mano del cocinero que estaba en ese entonces era pésima. Bueno, Dante, te toca dar tus reglas de pareja. Pues como tal. Si ves una hamburguesa grande con un cocinero de guantes negros, huye de ahí, va a estar cara y culera. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuándo has visto una pinche hamburguesa de un mamador así de guantes negros chida? Sí, ¿de quién? Justamente de una señora que cocinaba unas hamburguesas gigantes y nosotros creíamos... Pero era señora y era vieja, sabe cocinar. Sí, o sea, pero un pato así jovencito... Y el comentario sexista de la semana es para... Jovencito con guantes negros, pinche marranada. Claro, que no tenía pito. Así es. El pito no inicio. Si ya tiene carne, la carne le cae de la verga. Sí, o sea, es que la neta sí, o sea, cuando ves un chamaquito así de que, ay, sus guantes negros, pinche hamburguesa mamala, mentira, cara y culera, escúchenme bien, aléjense. A menos que sea una señora grande. Recuerda, si lo ves todo, este comercial fue patrocinado por Burger King. Hasta eso, Burger King, guantes blancos. Si el cocinero es chaparro, gordo y peludo. Ah, y trae ese mandil mamador asqueroso así de esos negros de cuero. Puta madre, salte de ahí. Pues esa madre te va a dar tipo idea, pero te vas a ver delicioso. ¿Podemos dejar de disociar y escuchar los 3 puntos de Dante, por favor? Sí, ok. El primer punto. Tenía que acabarse de la batería al taco porque si no, así de. ¡Ah! Tengo que decir una pendejada. Ok, piensa con tu primer consejo que Andy lo quiere oír. No, o sea, las tres cosas que son como que tus cosas tres esenciales. Tres cosas, nada más. Veamos. No olvidarse de uno mismo, porque pues el chiste es que sí, ames a tu pareja, pero también no olvides que también estás tú, porque pues después de todo, no puedes estar con alguien si no estás tú en esa parte. Me llegaron, puta. Sí. Ya no quiero. Y yo me voy a llegar. Pues dos, la confianza mutua. La confianza personal y la confianza mutua no es la misma cosa. No. No. Porque al final de cuentas, tener confianza en ti mismo es una cosa, pero tener confianza en tu pareja es algo completamente diferente. Pero sí, hay que también tener en cuenta que van de la mano. Porque después de todo, si llegas a perder la confianza en tu pareja, también te estás perdiendo la confianza en ti mismo. Y viceversa. Y la tercera y última, llevar todo en un equilibrio. De forma personalmente hablando, llevar todo en un equilibrio, porque está tus relaciones personales, relaciones familiares y relaciones sociales. Porque, por ejemplo, Dante y yo, me hiciste recordar esa regla. Teníamos una regla donde decíamos, el momento de los amigos es el momento de los amigos, el momento de los novios es el momento de los novios. Y con la familia es con la familia. Esa es muy buena. Aquí hay un punto donde siempre digo, ¿por qué? De entre cualquier frasecita o cualquier slogan que se me pudo haber ocurrido, lo mío fue decir, amo y señor del emperramiento totalitario. Todo el mundo me pregunta, ¿por qué? Pues siempre te veo pinches feliz. No, güey, yo no soy feliz. Yo me odio, en la cripta me lo digo, frente al espejo y en cualquier momento del día me lo digo y hasta mi subconsciente me lo dice, te odio. Sí, yo también. Gracias. Me odio. Pero ya en esos momentos cuando volteo la mirada y veo a Sherry,
o a Moe, digo, mira, güey, tenemos cosas que hacer. Uno, sin comida no vivimos. Dos, tenemos familia. Y tres, tenemos dos personitas que están esperando. Bueno, sí, tregua. Pero sí, igual te odio. Sí, yo también. Prácticamente el resto de toda mi vida será así. Y sobre todo, soy bastante depresivo. Aunque no lo parezca, si me ven payaseando, si me ven haciendo risas, burlas, y haciéndome muy, muy, ¿cómo se dice? Infantil o inmaduro, no es que realmente me guste serlo. Es que de hecho hasta eso las personas más tristes se esconden bajo una cara feliz. Ajá. ¿Por qué? Porque ya hay una persona depresiva en ese mundo, en mi mundo, para que quiero el resto depresivo. Y es por eso que me gusta hacer feliz a la gente, porque ya depresivos ya hay muchos. Al menos quiero que haya uno que tener 10. Sí. Hay una frase con la que yo vivo mucho, que es el hecho de, y de hecho la he ocupado también trabajando, practicando mi trabajo, es el hecho de que yo sé que hasta cierto punto mis actitudes y toda esa parte pueden tener, llegar a cierto impacto, y no me voy a olvidar a mí mismo, pero yo no voy a llegar con una cara de huele pedo, o no voy a estar actuando con una... Esa es mi cara de cuando vuelo pedos. La cuesta, con la cuesta está cuesta arriba. Ok, perdón. Me sacaron del tema, perdón. Pero en el sentido de que... Estaba la pelota en el aire, No, es que me recordaba una rima. Es una rima de una batalla de rap. Pero bueno, el punto de esa parte es el hecho de que, al fin y al cabo, yo sé que hasta cierto punto, mi actitud, por más pequeño que sea, puede llegar a afectar a las personas alrededor. Entonces yo, por más que me sienta la chingada, yo no voy a fingir mis sentimientos, yo no voy a fingir una cara que no tengo. Y por pero eso al mismo que tiempo, el vestido de novia es de color azul. Porque no voy a fingir algo que no soy. Entonces, pero al fin y al cabo es el hecho de que tú no vas a dar como que esa parte a otras, o sea, no vas a compartir esa negatividad con otras personas porque tampoco quieres compartirla. No. Si hasta cierto punto puedes llegar a ser un faro para otras personas, al menos por ese espacio no vas a dejar que te apaguen, porque al fin y al cabo sé que, al menos en la vida, si te juntas con las personas correctas, que los quiero mucho, al fin y al cabo vas a encontrar esos faros que te van a también ayudar a volverte a iluminar a ti mismo. Obviamente también el hecho de que tú mismo te tienes que saber iluminar, pero también es el hecho de que también el humano es un animal social, entonces al fin y al cabo siempre ocupamos lo que es esta parte. Yanchiro, deja, terminamos con esa pregunta, ahorita te responde ese pedo. La última, la tercera. De hecho, es la balanza de la tercera, de hecho. El balance. Ajá, el balance. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ahorita actualmente como tal, de algo personal, ya sería una salida para, pues, enfriarme las ideas. Porque actualmente solamente voy al trabajo y del trabajo a la casa. Pero una que otra vez a la semana no está de más simplemente pasear. ¿Sí? De mi trabajo está el malecón, y del malecón tengo que subir a tomar el camión, pero son de esos momentos en los cuales está fresco el día, wey, yo me pongo los audífonos y me relajo. Sí te puedo decir, güey, que es algo que yo descubrí hace poco, que es el hecho de que, güey, qué paz se siente ponerte los audífonos, aislarte un rato del mundo y simplemente irte fluyendo con la música, con el podcast que vayas, e ir caminando. Sí. Es el momento de meditación, es como de que... O sea, de que, por ejemplo, en mi caso, mi trabajo me queda como a una hora y algo. Y es como de que, ok, si no está muy culero el calor, me puedo ir caminando, no tengo problema caminar una hora. Y son momentos donde estoy como de que, güey, esto es la calma, esto es calma, paz. Esto es paz, esto es tranquilidad. O sea, es el momento en el que te encuentras a ti mismo y puedes decir que eres tú mismo. Es esa felicidad que encuentras estando contigo. Porque no estás solo, porque al fin y al cabo estás contigo. ¿Estás bien, café? Sí. Sí, yo cuando estoy conmigo a veces ahogo. Me está dañando el cigarro, güey. Ya se conmovió el taco. No. Sí, a veces cuando estoy yo solo, mejor me callo el autocico para que no esté chingándome a mí mismo. Taco, vale, ¿quién quiere seguir dando sus 3 puntos? A ver, no, vale. Tengo una relación ahorita. No, pero aún así, o sea... ¿Y tu relación personal? O sea, en general, son tres, o sea, son las tres cosas que tú consideras para que una relación funcione. O sea, al menos los 3 puntos que tú consideras para que una relación tuya funcione, o en general. Pues es que voy muy de acuerdo al hecho de no olvidarse de sí mismo. O sea, creo que sí es importante como que tomar en cuenta a la otra persona y empatizar, pero creo que es súper importante que tú sepas como que tus límites. Sí. O sea, yo me iría más por los límites de cada persona, o sea, porque muchas veces cuando tienes un apego o cuando amas a alguien, dejas pasar cosas. Entonces,
no está del todo bien porque al final terminas como que haciendo una bolita así de nieve y se va haciendo más grande y más grande y más grande. Eso sí. Hasta que explota. Y pues no está chido, o sea, también la comunicación, pero en base a conciliación. Sí. O sea, yo siento que eso sería otro de mis puntos, o sea, la conciliación, porque el hecho de que... Para los que estudiamos en el CONALEP, ¿qué es conciliación? Conciliación es llegar a acuerdos, o sea, poder llegar a acuerdos con la otra persona en cuanto a lo que tú quieres y lo que no quieres. Sí. O sea, comunicación no es solo nada más decir lo que piensas a como se te sale y ya. La verdad se vuelve crueldad cuando carece de empatía. Exactamente. O sea, di lo que quieres, pero dilo asertivamente. O sea, y más que nada también escucha a la otra persona. Muchas veces, por ser diferentes como seres humanos, creemos que la otra persona está mal y nosotros estamos bien porque nuestro sentir es así. Pero no, o sea, la persona tiene una historia y un porqué piensa o siente de la forma en la que lo hace. Entonces, conocer la historia de la otra persona te permite también como que entrar en ese punto de escuchar, o sea, y observar sobre todo. No solamente oír y ver a la persona. Creemos que la maduración siempre está en las acciones, cuando en realidad siempre va a ser gracias a los problemas y encuentros lo que te permite madurar realmente en las relaciones. Porque sí, cuando te das cuenta que es muy bonito, que te hablen tierno, que te den regalos, que te traten como un cuento de hadas, y cuando te topas con realidad dices, ¡ay, cabrón! Sí. Y hasta eso, en esos puntos de la vida donde te pones a platicar con esa persona y escuchas su... ¡Tatuajes gratis! Y escuchas la vida de la persona, siempre hay que tener una mentalidad un poco más extensa. De, no en su totalidad, pero sí más extensa. ¿Por qué? Porque a veces las oraciones y las palabras puedes decirlas de una forma y que otra persona la interprete de otra. Porque hay que recordarnos, no es lo que dices, es como lo dices. Sí, exacto. Uh-huh. Aparte, el sexo, quieran o no, sí es primordial en las relaciones. Sí. Pero hay que pensar en esto, es complementario, no sí. Es obligatorio. Yo iba a decir lo mismo. Bueno, para algunas personas tal vez. Es que también tiene mucho que ver. Yo diría que ese es otro punto que podría agregar, que es la compatibilidad. Ajá. Oh, sí, ajá. Porque muchas veces puedes amar mucho a una persona, pero eso no significa que sean compatibles. Y es muy feo soltar a una persona cuando lo amas tanto e irte con el amor intacto. Pero siento que el amor también es eso, o sea, el amor es libre albedrío, o sea, al decir, no me importa... ¿El momento? Ustedes continúen. Sí. Ay, perdón. Ustedes continúen. No me importa si estás... Yo seré quick. Conmigo o sin mí. Perdón, no me importa si estás conmigo o no, pero te sigo amando, o sea, el amor no se va. Y esa es otra palabra que no muchos conocen, pero yo siento que es clave en las relaciones. Y no solamente relaciones amorosas, sino relaciones... En general. En general, ajá. O sea, incluso hasta contigo mismo, que es la compersión. No la comprensión, la compersión. La compersión es la habilidad que tiene... Una disculpa, el patrón. La compersión es una habilidad que tiene una persona para poder, digamos, alegrarse de tu felicidad, aunque tu felicidad no te implique a ti mismo. O sea, es como decir, ¿por qué como seres humanos, o sea, pongámonos a pensar, ¿por qué como seres humanos cuando se trata de un amigo nos alegramos un chingo de lo que haga? O sea, así sea con nosotros o no. Pero cuando se trata de una pareja tendemos tanto a ser tan egoístas. O sea, de que, ay, es que como es mi pareja, si no me agrega, entonces no me quiere tener ahí. O sea, y es como que, bro, ¿por? O sea, también tiene derecho a hacer sus cosas fuera, o sea, fuera de ti, lejos de ti. O sea, y eso no significa que te quiera menos, ¿no? De hecho. Entonces, siento que esa es otra clave, o sea, la compersión. De hecho, hay gente que no lo sabe, pero al inicio Dante no quería saber nada de mis amistades. Y él aquí. Y algo interesante, de hecho... Y esto es eterno. Hablamos a donde vivía YouTube. Es la propuesta que le había dicho siempre a Shari. Tu negocio es tu negocio. Voy a estar orgulloso y te voy a apoyar en todo. Y si necesitas alguna cosa, sabes que te la voy a brindar sin problema alguno. Pero tu negocio es tu negocio. Lo tuyo es tuyo. Y tu creatividad sigue siendo tu creatividad. Yo no me voy a intervenir ni voy a meter mano. Si es alguien que te la arma de pedo, párale. Aquí sí me meto yo.
Pero si son cosas de ella y sus logros, sus logros son, y me voy a sentir feliz, no tengo por qué sentirme menos. Exacto. O sentirme intimidado. Exacto. Pero ese es el problema con muchas hombres, que no se les ocurre esa idea. De hecho, ese problema yo lo tuve con el padre de Sofía. Porque a él no le gustaba que yo tuviera logros, pero que yo me sintiera de sus logros, sí. Pero, y eso es lo gracioso, ¿por qué el hombre tiene que autoengrandecerse con sus propios logros, pero su pareja no? ¿Por qué? ¿Realmente? Sí. Si a final de cuentas, si uno crece, el otro también debe crecer. No, y es que... estar desbalanceados. Ahí regresamos. Un balance. Ahí regresamos de que el amor no tiene por qué ser egoísta. Ajá. O a veces tu pareja incluso te puede inspirar. Puede ser egoísta, sí, hasta cierto punto. No, es que hay una diferencia entre ser egoísta y hasta cierto punto llegar a un consenso personal, sí, y de pareja. Es que acuérdate de algo. Hay niveles en el egoísmo. Hay niveles. Sí. Pero el egoísmo no tiene por qué ser malo. Realmente, ¿sí? Realmente es donde dices, no, mi felicidad no debe ser la felicidad de otros. Me estaba sacudiendo la ceniza y me pegué en un huevo, perdón. Ay, te lo sobo. Ya tengo la mano fría. Es que, por ejemplo, ponlo de esta manera. Tanti y yo, viste que tenemos nuestra colección de figuras. Para que funcos, para que salgas en cámara. Ajá. Tenemos nuestra colección de figuras. ¿Coleccionan funcos? Sí. ¿No viste arriba? Sí, ahí teníamos el funco del inspector Gadget. Guay. Wow. Sí, el que tiene ¿cómo se llama? Su gorrocóptero. Oh, me encantó. Te lo ponemos de esa manera. Hay juguetes que son de Dante, hay figuras que son de Dante y hay figuras que son mías. Pero no voy a decir que las figuras de Dante son mías. Son de él. Decimos, se las regalé yo. Es nuestra colección. Decimos que lo que ganamos de dinero es para la casa. No decimos, sí, no es para mí, no es para ti, es para la casa, es para la familia como tal. Confirmó, hace rato fui a casa de Shari y me dijo, mira nuestra colección. Y de hecho, hay una tabla de patineta de Tony Hawk Shred, que era para la 360, que era originalmente mía. Yo se la regalé porque le encantó el juego. Y a mí no me sentí mal ni al mismo tiempo. Dije, bueno, como técnicamente ahora es de ella, sigue siendo mío. No, cuando formas, es de ella y punto. Cuando ya no formas una familia, se acaba el tú, yo, y se vuelve un nosotros. Aunque también hay que entender que ciertos momentos requieres un yo para sentirte más completo. Sí. Como dije, yo me odio y hay eso, soy la viva excepción de cuando dice RuPaul, ¿cómo puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo? Yo me odio todos los pinches días, a ver, explícame eso, cabrón. Es que de hecho no necesitas amarte para poder amar a alguien más. No. Pero puedes llegar a una tregua con tu propia persona, tu propia psique y decir, voy a seguir adelante. Me puedes odiar todo lo que tú quieras. Y yo me odiaré todo lo que yo quiera. Pero no por eso me voy a matar. Compra tus boletos. Voy a decidirme por esa persona. Una cosa es hacer las cosas por esa persona y otra cosa es desvivirte por esa persona. Ah, sí. Una de las reglas también primordiales en toda relación es que tú darás tu mayor esfuerzo, mas no te vas a desvivir por esa persona. Ni aunque Dante se vaya a casar conmigo, no se va a desvivir, como yo tampoco no me debo de desvivir. Oh, yo quiero ser vestido. Y es que ahí va otra parte, o sea, muchas veces tu 100% no es el mismo concepto que tiene la otra persona del 100%, o sea, y ahí va la compatibilidad. ¿Qué pasó, Andy? Ajá, continúa. Ahí va la compatibilidad, porque muchas veces, por ejemplo, para mí, dar mi 100% es, por ejemplo, decirte que te amo, decirte cosas bonitas, darte regalos, pero quizás para ti es el hecho de que yo te dedique tiempo. Sí. Y la persona dice, es que no me está dando lo que, o sea, no me está amando. Y es como que yo te estoy amando a la forma que yo sé amar. Sí. O sea, entonces muchas veces como que es importante que sí se hablen como que cómo amas y cómo lo percibes. Porque no es lo mismo la forma de amar de una persona que la forma de amar de otra. Exacto. A ver, deja, terminamos porque todavía quedan dos preguntas pendientes. Déjame terminar con esta parte. Taco, tus tres cosas. Comunicación. Ajá. Y compatibilidad. Y ya no sé. Es que te faltaba un otro pulgar, por eso. Y coger. No, fíjate que no.
Es que realmente, como dije previamente, es un extra. No, es asexual, dice. los antes. Es como, ese está asexual. Te bajan el libido. Sí, o sea, yo. Me da igual actualmente eso. No sé. Pasarla bien. Ok, pues. Ah, sí, tus sí. Tres. Pasarla bien. Yo, por ejemplo. ¿Qué quieres si ni la pasas bien? Ah, está pues de la sí, chingada. El típico, me gustas, pero me caes mal. ¿No les ha pasado? Que no. Les gusta a alguien, pero les cae sí, mal. Me pasó. Sí, me sí, pasó. A mí igual me ha pasado, así como de, ¡ah, es que tiene todo lo que busco! Inteligencia, Ana, es guapo, me pero me cae mal. En mi relación pasada. Ana y Alejandro. No, Alejandro, la. En mi relación trans, pasada yo quería mucho. No digan nombres. Yo quería mucho a Mauri, pero me caía bien. ¿Qué? ¡No me importa! ¿Qué? ¡Que se entere, Sebastián! ¡Que se entere, Sebastián! Lo digo, Sebastián. Y yo se lo dije en su cara. Así que. ¿Qué le dijiste? La verdad es que. Me gusta. Pues sí, pero me caes gordo. Me caes gordo a veces. Y sí. Me caes gordo, no que la tienes gorda. ¡Exacto! O sea, si me cayeras gordo de la otra forma, estaría más sabroso. Déjame decirle que es normal. Que déjenme decirle que es normal que hay momentos en que le caigas mal a tu pareja. Sí, claro. Hay veces que hasta yo me caigo bien mal y digo, ala, ando bien mala onda, no me aguanto ni yo. ¿Cómo voy a esperar a que me aguante alguien más, no? Pero a veces. Para eso trabajas de mesero. Ok, Puy, tú. ¿O un call center? ¿O sea, es el call center? A ver, Puy. Ok, yo en mi caso, yo actualmente las tres cosas que yo diría sería una, comunicación, sí, claro, por supuesto. Siento que es el hecho de mantener a tu pareja también informada, también no llegar al límite, que siento que es algo que yo muchas veces también he cruzado. El límite personal, el hecho de decir, ¿sabes qué? Sí mantener una comunicación, platicarse lo que es el día, platicar las cosas que han pasado, todas esas partes, tener como que esa responsabilidad también afectiva, siento que es la comunicación pero orientada a la responsabilidad afectiva. Uy, estoy aprendiendo eso. Estoy aprendiendo a tener responsabilidad afectiva, afectiva. Y saber recibirla, porque a veces es como que tú la puedes tener súper chingón, pero no sabes cómo recibirla. Ay, y esta es la parte peda. Sí, te ves muy emo. Es muy curioso todo ese proceso, pero es muy interesante. Sí. Estoy pasando interesante. Cuentas, todos vamos a llegar a un triple del destino. Que es la... Pero al final, güey, si al final todos nacimos para morir, podemos decir que nacer es la de la toma suicida. Pero recuerden que todos los días vivimos y nada más uno morimos. Pero todo el día la cagamos. Pero cagar, comer y vivir es parte de. Sí. Ok, ya. Es disociación. No, pero si bien disociado, bien mal viajado. Ok, siguiente regla. Empatía. Siento que la empatía tiene que ser mucho acá el hecho de decir, ¿sabes qué? Tienes que darte también tu lugar, tienes que tener esa comunicación, toda esa parte, pero siempre desde el punto de la empatía. Bien lo dice. Nunca sobrepasarte, nunca sobrepasarte a ti mismo. Pero al mismo tiempo es el hecho de tener, ok, ¿cómo se va a sentir la persona cuando yo le cuente algo así? Entonces saber decir las cosas con la forma correcta y tener el tacto de decirlas, la forma correcta de decirlas. Entonces, si tú dices las cosas así nada más al chingadazo, pues obviamente es el hecho de que no es lo mismo decir, oye, ¿sabes qué? Esto no me parece porque tal cosa. Es que estás bien pendeja porque tal. No, cállate, ya te lo dije una vez y me guardo las cosas y nada más te llamo cuando estoy tomando para decirte la verdad. Eso no se hace. Tómalo en cuenta. Eso es un gran ejemplo de lo que. ¡Proyección! ¡Pues Rodríguez! Y cuenta la empatía si te grito: ¡Me encanta tu camisa! No. O sea, hasta el putazo, no. Y yo creo que si algo que he aprendido mucho es libertad. ¿Y si te pego con un puto sería un putazo? Define puto, porque para mí puto no es una persona homosexual, ¿eh? Es el que lo lea. ¡Me la robaste! Sigamos con la siguiente pregunta. No, espera, y al final pues sería lo que es la libertad. O sea, siento que el hecho de tener la libertad de ser quien eres, de tener la libertad de tener también tu espacio, tener también tus cosas, tus proyectos, toda esa parte de vamos a compartir proyectos, vamos a compartir la relación, vamos a compartir las cosas, vamos a apoyarnos, pero aún así cada quien sigue teniendo la libertad de ser el mismo, sí. De ser la libertad de ser quien quiere ser. No, guarda el taco periodista. Bye, Miguel. Sí, entonces es como de que tener esa parte. Bueno, respondo la pregunta rápido, Yenshiro. Sí me gustaría hacer el podcast de Lore de Hora Aventura, solamente de que no sé qué tanto saben de Hora Aventura acá. Ay, mi mamá Hora de Aventura, yo era fanática. Luego hacemos un podcast hablando de Hora Aventura. No mames, vamos a morir.
Ahora, pregunta Andy, ¿qué es la cosa más graciosa que les ha pasado como pareja? A ver. La cosa más graciosa que nos ha pasado de pareja. ¿Cuál ha sido la cosa más graciosa que nos ha pasado de parejas? ¿Qué es? ¿En serio quieres que lo diga? ¿De verdad quieres que lo diga? Sí. Tiene que ver contigo. Sí. Ok, va. Está cremosa. La cosa más, la más graciosa que nos ha pasado siendo pareja. Un día, pues, de Diego pidió que por que si podía él ver a Sofía. Bueno, no había un pedo. Yo estaba de acuerdo, porque yo, al final de cuentas, le dije, serio, yo no me opongo a que vea a Sofía. No pasa nada. Mientras no empiece con sus paradas, no pasa nada. Ahorita okay, solo me hablo para saber de Pokémon. Y pues, en una de que vea los streams del canal, le estamos haciendo una serie hablando de Pokémon. En una de esas, llega su familia. Dije, ay, esto no es... Me saludo como siempre, con toda la amabilidad del mundo. Ah, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ah, yo me llamo Kevin, soy la pareja actual de Barba, y bla, 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 bla. De un momento, ¿qué pedo con la música? Ah, no, espera, déjala ahí un momento. Ajá, sigue. Yo soy Dante Stout, heredero de la antigua profecía, creador de todo el emperramiento totalitario. ¿Quién osa mencionarme? Justamente, quien ha conocido el dolor. Yo soy la mamá de Diego. ¡Ah, mucho gusto! ¡Güey, justo se acabó la canción! ¡No mames! No, lo cabrón de todo, ¿sí? Lo cabrón de todo de esa fecha, yo creí que iban a defender a Diego por ser su familia, por ser... Y eso fue lo más quedado de risa. Vino su mamá, vino su hermana, vino el hermano menor que es autista, pero no manches. Y el otro hermano mayor. Me cae bien, si un día llegan a conocer a... Alan. Que un día, de hecho, sí quise hacer un podcast con él, de hablando de gente a gente, que es próximamente ya después de mi canal de stream. Sí. Entre los proyectos que alguna vez haremos, De hecho, sí, quiero iniciar el proyecto de charlando de gente a gente contigo. ¡Dale! Sí, es una de tipo plática. Bueno, el caso es que conocí a su familia completa y yo dije, ok, voy a hacer lo que siempre hago. Carisma, papá. ¿Y qué pasó? ¿No creerás que el cabrón le agradó a toda la familia? Le caí súper bien a toda la familia. ¡Súper bien! Yo realmente no quería, comportarme ni de forma ojete ni nada. Y además yo no estaba pensando en, ya llegaron estos fastidios, ¿no? Simplemente los traté como las personas normales. Yo dije, ok, no hay ningún pex, ni pasa nada. Nos invitaron a comer pizzas. Y toda la familia, oye, mijo, ¿no quieres una pizza? Y hasta mijo, a cara así temprano todos nos llevamos, ¿qué pedo? Y Diego nada más con cara de, Diego, ¿no quieres una pizza? Ni siquiera le decían hijo, a mí me decían mijo. ¡Wow! No. Le caes mejor cuando la pareja le cae mejor. Y la señora, espero que tenga una buena relación, dice. Y todo. Y en la hermana, ¿ya ves? Mira, un poquito más de alegría no te caería nada mal. Y yo nada más, se va a tomar, pero. No, y como el ex, o sea, el creador de Sophie, era el creador de Sophie. Bueno, el progenitor. Prácticamente tú eres la creadora, ¿no? Bueno, progenitor. Sí, el progenitor de Sophie es de... El que metió el pan al horno. Ok. Shari es el horno para los judíos. El bollito. Bueno, para los que no saben, él es de tez seria. Es muy serio. Bastante serio. Pero... Yo igual. No. Yo pensé que era prieto. Es blanco, peludo como leñador. ¡Ah! ¿Te gustaban los osos maduros? Pues no, nunca me he fijado por el físico, me he fijado más en los sentimientos. ¿Quieres la otra? ¿Quieres la otra cheve? Ahorita. Oye, ¿dónde quedó mi cheve? Ahí está, güey. Ay, qué pendejo. No, y ¿saben qué es lo peor de todo? Sabía la diferencia de cuando estaba serio que cuando está emputado. Y yo así de miércoles. Está encabronado. Diego, ¿estás bien?
Sí, estoy bien. No necesitas nada. No, no necesito nada. Güey, estamos él y yo al final de la mesa. Mientras aquí mis ojos estaban rodeados del resto de la familia. Los papás, ah, ni Sophie recibió tanta atención porque se fue a jugar con los primos, se fue a jugar con los nenes, porque les habían traído niños, se fueron a los juegos, lo que se suponía que era ver a Sophie, terminó siendo chulear a Dante. Y déjenme decirle que hasta la fecha lo saludan así de, ¿qué onda, mijito? ¿Cómo estás? Hola, mijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te estaba yendo? Mi mejor amigo, es más, el hijo que debía haber tenido. Es más, casi, el hijo casi, que me cambió la enfermera de IMSS. Y yo dije, si supiera los pedos que me cargo. No, güey. No, y me da risa porque aquel hasta la fecha es serio en el aspecto de que... A ver, cuéntame las cosas, porque él es muy estoico, okay. Es una persona estoica, así de raras veces le vas a sacar una pinche sonrisa y raras veces se va a reír. ¡Es una piedra, güey! Ah, es que es una piedra, o sea, porque... No hay problema, ahorita yo soy estoica. ¿Cómo se? No. Ahorita la molemos, pero, y... O sea, de filosofía yo soy estoica, ajá. Pero... Él es estoico de filosofía, pero también es... O sea, ¿pero es estoico o estoy cabrón? No, estoy encabronado. Mejor dicho. Estoy encabronado. Y para él es un modo normal. Estaba entre las patrullas. Diego, si un día lo ves eso, te saludo. Y qué chido. No es por ser ojete. Pero sí, pasó eso. Hasta él lo recuerda con odio y malhumores. Porque literalmente fueron los hermanos, fueron medio mundo a chulearlo. Casi toda la familia, básicamente. Y podemos decir que ha sido lo más cagadísimo que nos ha ocurrido en toda nuestra relación. Sí, porque pues hasta mi familia, pues... ¿cómo decirlo? Siempre es el chiste de... Ah, mi hijo, pues sí, estamos felices y todo, pero... Pues ya sabes, pudiste haber terminado tus estudios, pudiste haber hecho esto y aquello. Sí, ajá. Sí, acabaron muy mal. Gracias, ya se me tocó otra vez la cerveza. Así que con eso podemos concluir, ¿o falta otra pregunta más? No, de momento son las preguntas que tenemos ahorita. ¿Alguna conclusión que quieran dar? Ya vamos a acabar. Las relaciones... Yo digo que no todavía. No son iguales. Nunca van a ser iguales. Ni serán iguales. Si se casan, cásense por bienes separados. Yo me voy a separar por bienes acumulados. Yo me voy a separar cuando me muera. Sí, yo soy más enchapado a la antigua. ¿En qué aspecto? Nos separamos. No, claro. No me gusta la violencia en una mujer. No me gusta pegarle. Y eso de que la letra con sangre entra, sí lo capté como hombre, pero no por eso voy a hacer que la gente aprenda golpes. Obviamente. Pero dos, algo que sí me gustó de ser una persona enchapada a la antigua es el hecho de que si me caso, sea con la primera, la última y la única. Sí, eso sí. La primera con la que me case será la última con la que me case y la única con la que me case. Así que incluso el día que, ni Dios lo quiera, ella fallezca o yo fallezca, ninguno de los dos, vamos a buscar más otra pareja. Yo ya no quiero. Más pene, pero no otra pareja. No, no es más pene. Ni eso. No, ni eso. Sí, ay, sí, ya logramos. Hay suficientes juguetes sexuales. Hay que ser sincero, no, sí, juguetes chingo, sexuales, pero, sí. Pero buscar a alguien... Pero ya aclaramos el asunto de que, el bueno, si no. ¿Con una manguera su baño y ya? ¿Con un globito? ¡Qué diablo! ¡Espera, ¿por qué el globo? ¿No quieres saber? Ok, sí, tengo curiosidad, dale. Pues digamos que el globito te ayudará mucho. Por detrás. De forma acuosa. ¡Oh! ¡Lo metes desinflado! ¡No se les había ocurrido! ¡Qué par de mezcos! Es que yo me refería a un... ¡Lifehack! A una manguera con cambios, güey. La de cambios de... La que tiene chorro y así, güey. ¿Cómo? ¿Qué pedo contigo? No lo puedo decir. Usa de las cámaras. ¿Usa la manguerita del jardín? Sí, ándale esa, güey. No. Lo malo es que sí le capto.
O manguerita multifunción. Pero no la que echa chorros, sí, muy duro, güey. Tiene un chingo de chorros, uno que no es tan duro. El chisguete. Bueno, depende. De tipo chisguete. Ándale, o sea, pero tampoco no te vas a echar agua en la vagina porque no lo he comentado. Nunca me decía de vagina. No, pero yo estoy diciendo, Dios porque bendito. No lo vayan a mal pensar. No, que me encanta, es que no necesitamos mal pensar nada para saber que eres tú. Dice, no puede ser. Quiero decir que eso me lo contó una amistad. ¡Ah! ¡No voy a decir tu nombre! Me lo contó mi amiganzo. Voy a decir tu nombre. Y digo, Edita Quito. No, no es cierto, pero pues hay muchos juguetes sexuales y mangueras con cambios de chorros. No quiero decirlo. No, pero sí, Dante y yo ya dijimos que no. Ya experimentamos lo que tuvimos que experimentar. De hecho, experimentamos de todo en la vida. Desde cosas con personas hasta lo que fueron gomitas de marihuana y otras cositas, y decidimos pues, que no queríamos. Por cierto, nunca le encontré el sentido o el gusto. Bueno, yo creo que no le encontré el gusto a la marihuana. Porque si yo he fumado con gente chida. ¿Lo hice? No. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Me llevaron con marihuana hablando con alguien. No importa. ¿Tú qué sabes? Marihuana habló. ¿Tú qué sabes? ¿Tú estás chaparra? No, pero sí. Descubrimos que no era lo nuestro, no nos gustó ciertas bebidas, tampoco no nos gustó cierto tipo de gente. Y pues decidimos determinar qué queremos en nuestra vida del que ya no. Y es parte de la evolución, es parte de crecer, saber lo que quieres ya en la vida. Aunque no, al inicio no sepas absolutamente nada. Y créanme, aunque Dante y yo nos llevemos 8 años, nunca nos terminaremos de conocer. Porque habrá momentos en donde yo ya no sepa cómo interactuar. Y no por el hecho de que me aleje de él, sino porque tengo que conocer al nuevo. Exacto, son naves. Sí, pues cada día son cosas nuevas. Y cada día se aprende algo nuevo. Así que no puedes decir que, oye, pues yo te conocí desde ese año. Sí, conociste a esa persona de ese año, no la actual. Porque una cosa es decir, el te conocí al te conozco y al te voy a conocer. Qué frase tan profunda. Ah, pues, sí. Dante, ¿quieres dar alguna conclusión? No existe un manual para lo que es el romanticismo, no existe un manual para el amor, ni el noviazgo, ni tampoco el manual perfecto para parejas. Ni para el matrimonio. Existen los consejos, pero es solo eso, consejos. Nadie tiene la palabra absoluta, ni aunque lo busques en la Biblia, no existe la pareja perfecta. En la Biblia estamos hablando de gente que se cogió una paloma, entonces. Pero hay que, hasta cierto punto, son solo historias para reflexionar, no que sea la palabra absoluta. Y no me vayan a quedar fue una puesta marihuana de lo que acabo de decir, porque al final de cuentas saben perfectamente que son verdaderamente historias. No una guía de cómo ser feliz. Repito, hemos dicho cosas peores en este podcast. No, te van a funar. Sí, pero por cualquier cosa, ya sabes que la gente se pone medio mañosa. En este punto de tu vida y de la vida como tal, vas conociéndote y vas conociendo más cosas. Y conociéndote a ti mismo. Uh-huh. Conociendo más personas, conociéndote a ti mismo, conociendo lo que puede llegar a ser y lo que será de tu propia vida. Pero solo hay que acordarse de una cosa. Si tienes buena familia y buenos amigos, con eso puedes llegar a ser feliz. Pero si tienes esa persona que incluso en las malas, no digo en las buenas, en las malas se quedó a tu lado, todo está bien. Nada más diles nuestra frase de nuestro escudo familiar. Porque ya tenemos frase de escudo familiar. Sí. No es lo que quieres, es lo que necesitas. ¡Oh! Todo con humildad. ¡Wow! ¡Taco! ¿Tu conclusión? Pues... quiero chévere. No puedo decir otra cosa. ¡Qué buena es la Coca Cero! Por cierto, si me buscan en Facebook, hay una frasecita que yo puse, ya tiene mucho tiempo, pero igual la dejé porque me gustó. No soy el amigo que quieres, soy el amigo que te diría que sea sincero contigo, solo no abuses. Val, ¿alguna conclusión que tú quieras dar en todo lo que es las relaciones, en todo lo que es el amor, esa parte? Me chingas, te chingo. ¿Eh? ¿Cómo? Vayan a terapia. Sí, algo tienen que comer los psicólogos, acuérdense. Marquen al 9. Oye, es cierto, ahorita estas temporadas que ya se volvió gente de cristal, ¿subió las ganancias?
Porque últimamente... Ay, no, es como si le preguntas a un dentista si ahora porque pusieron al lado una dulcería gana más. Preguntas que no te dejan dormir en la noche. No, no. Más cuatro. Brindemos. Esto va pa' clip, imagínate. Esto va pa' clip. ¡Wow! ¡Ah! ¡Dios! Se la mamó. Evidentemente hay un cambio, pero pues. Pues sí, obviamente, no manches. Imagínate poner un oftalmólogo al lado del cine, güey. Con luces estroboscópicas. Es como esa imagen que tiene uno, iba a decir, ¿no? El creador de Mafalda, güey. Del doctor que en la noche se levanta a pintar bolas de piedras. Ajá. Así, de balones de fútbol y a podernos por toda la ciudad. Y al día siguiente espera en su escritorio y todos llegan lastimados. Ah, con las sí, bolas de Rodrigo. Güey, ¿cómo me mamo esa imagen? O sea. ¡Aficionados! ¡Qué bien! La intensidad de la pata rota. Llegaban los niños, la pateaban y luego estaban en el doctor. Güey, sí. Nosotros lo vimos en un, con, ¿cómo se llama? Con un video de YouTube, ¿te acuerdas? Cálico electrónico, cuando eran chiquitos. Ah, dice, sí. Vamos a necesitar un dispositivo. ¿Cómo se llamaba el grande mamado? No, Muti. Muti, necesitamos nuestro artefacto de siempre. El balón relleno de ladrillo que te dejará el pie hecho picadillo. No se mamó el güey. Y era una pelota, era una roca envuelta en un pie no, de pelota. Sí. O sea, yo diría, al fin y al cabo, es el hecho de que busca el equilibrio entre ser tú mismo, dejar que tu pareja sea ella misma o él mismo, con quien sea que vayas a estar, y buscar que ambos busquen crear una relación y busquen crear esa relación en la que sean de ustedes. Es como que buscar ese equilibrio entre las tres cosas. Entre tú tienes que mantenerte siendo tú mismo. ¿Estás haciendo un Rasengan? Estoy haciendo un Rasengan. Buscar que la otra persona también sea. No quite su personalidad, que no deje de ser ella misma. Y llegar a un equilibrio también mutuo para que la relación sea su relación propia. Soy yo. Recemos. Panda, gracias por acompañarme, un gustazo volverlos a tener acá en vivo. No va a ser por mucho tiempo por ahorita, pero pues ya saben que en cualquier momento nos podemos volver a reunir. Sí. Y pues. Nos veremos en Navidad. Redes sociales se quieran compartir. No, en Navidad. Bueno, yo sigo con lo de Charinoco, pero ya próximamente estoy participando en los eventos de Monster Geek. Por parte de Morpheus y todas esas bandas. Sí, entren para que a su canal también. Al programa y los chequen. Ahí luego estamos molestando o me hacen comer ramen picante. O si en dado caso, les interesa también lo que son los productos de Morpheus y Monster Geek, pueden checar las páginas oficiales. Sí. Les estamos haciendo propaganda, no juzguen. Hágame propaganda en Monster Geek. No nos están pagando, por cierto. No, les hacemos propaganda aquí, pero no me hacen propaganda ya. No, no es cierto. Kevin, tus redes. Actualmente mis redes están inhabilitadas porque no he podido ni siquiera hacerme cargo de mi propia vida actualmente. Es más, llego a la casa y simplemente me quedo a dormir. Pero pues veré si subo un video esta semana. Si es que lo subo. Ah, no, si sí, tengo que subir la próxima semana un video con aquí mi maestro. ¿Y de qué van a subir? ¿La boda? Pornhub. No, pues. La despedida de solteros. Chale, que hiciste tu despedida de solteras. ¡Puta madre! ¡Ya va la segunda! ¡Cariñosos! Aquí fui. Es licenciado. Ingeniero. Ingenebrio. Exacto. Es ingenebrio. Y rapero. ¿Qué más le puedo sacar provecho? Que es hermoso, barbudo. Miren esa barba. Se la arregla bien sabrosa. ¿Qué te vas a besar? Ay, como me te extrañé tanto la barba. Por eso eres mi testigo. Ay, qué asco. Taco, redes sociales, algo que quieras compartir. Model Studio, mi tienda. Qué rico película. Ah, tenemos noticias por parte de Vale. De las ventas que va a tener. Vale, tus redes, ¿qué es lo que quieres compartir? Arroba creativity MX. Esto tú puedes seguir en Instagram, ¿no? Ajá. El domingo van a ver
ventas de un chingo de cosas. Ah, sí, cierto, mi carrera de Dante Strauss, se me olvidó. Sí, claro. Sí, banda, ya saben que a mí me pueden seguir en YouTube como Axel Quick Vlogs. Los que están aquí en YouTube lo pueden ver en Axel Loki 96. Todos los en vivos que se suben. Aparte de todo eso, pues saben que me pueden seguir en Axel Loki 1996 en Instagram, que es la red social que más activo para todo lo que son las redes sociales en general. Pues igual se vienen proyectos. Ahorita la idea principal es igual ya sacar la canción que falta para el disco. Y pues ya teniendo lo que es las canciones, pues ya sacar lo que es el disco también que se viene pronto. ¿Ya? ¿Vas a sacar disco? Sí. El disco Historias. ¡Oh! De hecho, ¿quieres un adelanto? ¿Quieres un adelanto? ¡Sí! Pásala. Ah, pues sí. Antes de despedirnos, les canto la última canción que tengo. Si nos puedes adelantar para nuestra casa, mejor aún. Ah, pues así aparte. ¿Qué? ¿No me verés quitar la música? Sí. De verdad. Oh, es electroacústica, qué chingón. Un adelanto de la canción que todavía nos ha sacado para que igual la gente. Y luego vea. Tenemos canciones de Navidad, pendejas. ¿Sabes? Pendejeando en Navidad. ¿Sabes, mamón? Pórtate bien. Si no llega padre y te va a parir bien. Santa Claus te va a recargar. Esta noche, abrázame como antes y quédate hasta tarde como lo hacías ayer. Te he guardado tu almohada favorita y tu comida preferida ya está en el sartén. Llevo años combatiendo con las ansias de llamarte y poder volverte a ver. Yo sé que te carcome la nostalgia, que saber que nuestro amor no pudo ser. Solo te pido que te quedes esta noche. Te prometo nada va a suceder. Solo deseo que el calor de nuestros cuerpos y el fervor de los recuerdos traiga un dulce amanecer. Solo te pido que te quedes esta noche. Prometo no intentar rozar tu piel. Solo deseo que me ocupes como almohada, esperando que mañana esto vuelva a suceder. Solo esta noche, espérenla en Alejandro DP en YouTube. Y próximamente esperemos en todas las plataformas digitales. Banda, ya se acabó el alcohol. Ya no hay más cigarros. Aquí se rompió una jerga. Y todos nos vamos a la... verga. ¡Ay, uy, uy! Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Todavía vamos a estar rotando aquí en vivo. No, todavía la próxima semana sí.